comienzo hoy a esta sesión ordinaria que se celebra en el excelentísimo Ayuntamiento de Mérida, en el Salón de Pleno, con el siguiente orden del día. Aprobación si procede a actas anteriores. Segundo punto del orden del día, decretos de alcaldía y órdenes de los concejales delegados. Tiene la palabra el señor Pérez Garrido. Gracias, señor alcalde. En los decretos y órdenes de delegados he visto tres órdenes del delegado de Seguridad Ciudadana y Tráfico, referentes al tío vivo que tenemos aquí en la Plaza de España. En una primera orden se le concede una autorización desde el 1 de noviembre al 6 de enero. En una segunda se amplía desde el 22 de enero al 9 de febrero. Y en una tercera se le amplía desde el 10 de febrero al 30 de abril. Me surgen tres dudas que es lo que quiero que me aclare. En primer lugar, los días que faltan, desde el 7 de enero al 22, que ha estado instalado y no estaba autorizado. En segundo lugar, qué procedimiento de adjudicación se ha seguido para que eh, se pueda instalar esa atracción de feria ahí. Y en tercer lugar, si lo mismo que se quitó de la plaza y se puso delante del Palacio de la China. Por motivo de la colocación de la carpa de carnaval, si se va a hacer lo mismo por la Semana Santa, porque justamente está puesto en el sitio de... del paso de los desfiles profesionales. Nada más, muchas gracias. Ya le respondemos por escrito a ambas cuestiones. Evidentemente, la información no la, ten, no la tiene el delegado encima. Se responderá por escrito al, al delegado y a aquel que quiera la misma información. ¿Alguna cuestión más del segundo punto del orden del día? Bien, pues pasamos al tercer punto. Aprobación si procede del inicio de los trámites para la redacción de un nuevo Plan General Municipal y Plan Especial del Conjunto Histórico Arqueológico. Tiene la palabra la portavoz y delegada de Hacienda. Buenos días a todos, a la corporación, a todos los asistentes. Eh, es de todos conocido que el Plan General de Ordenación Urbana, eh, que está en vigor y es el que, del cual estamos haciendo uso en la actualidad, el Ayuntamiento de Mérida, se aprobó en el año 2000 eh, estamos hablando de que dos décadas después este plan no responde a las necesidades socioeconómicas de esta ciudad. Eh, es un plan que está obsoleto en, en su gran parte y, y también posteriormente a la aprobación de este plan en el año 2000 han entrado en vigor... Dos nuevas eh, normativas eh, de la Ley del Suelo de la Comunidad Autónoma de Extremadura, tanto el 14 de diciembre del 2001, la LESOTES, conocida como LESOTES, Ley del Suelo y Ordenación del Territorio en Extremadura, y el 21 de diciembre del 2018, que entró en vigor el 21 de junio del pasado 2019, la LOTUS, Ley de Ordenación del Territorio Urbanística y de Sostenibilidad de Extremadura. En este intervalo de estas dos normativa, también se aprobó el reglamento de planeamiento de Extremadura en el decreto 7-2007 del 23 de enero y también se ha, ha habido modificación de la ley eh, de la legislación del suelo estatal en el 2017. Eh, con todas estas eh, modificaciones eh, legislativas, donde eh, eh, anteriormente, con la anterior legislación, se permitía la homologación eh, de los planes que estaban más anticuados o que no respondían a la legislación actual. Con la actual eh, ley del suelo de Extremadura que entró en vigor en junio del 2019, la Lotus, ya no se permite la homologación eh, de esos planes que están eh, desactualizados. Hay que decir, eh, bueno, pues que eh, no solamente eh, lo que es la desactualización eh, legislativa, sino que, bueno, pues hay numerosos errores en el plan. Algunos de ellos eh, no, nos están costando eh, cifras importantes al Ayuntamiento de Mérida y a toda la ciudadanía eh, de Mérida, que tiene que responder eh, a expropiaciones eh, bueno, pues que no están bien definidas en el plan y que en muchos casos nos cuesta tener que ir a la jurisprudencia eh, para poder definir cuál es el justiprecio eh, de esas expropiaciones, que hay errores que afectan también a particulares, eh, también por eh, la calificación eh, bueno pues que tiene dentro del plan especial eh, histórico arqueológico de, de nuestra ciudad y hay otras cuestiones también importantes como que no dan respuesta eh, socioeconómica a las necesidades de la ciudad como el que eh, podamos tener mayor número de, de, de suelo industrial eh, en la ciudad. Hay que decir eh, que en el plan eh, determina eh, algunas cuestiones que no están bien definidas, eh, como son esos suelos que no son de propiedad de la Administración, pero no eh, corresponden a ninguna actuación eh, sistemática ni a ninguna eh, unidad de actuación eh, que esté definida en el plan con lo cual nos lleva a que no eh, sepamos eh, bueno pues si eh, es, hay, que hacer, hay que llevar a cabo una expropiación, una compensación eh, o cuál es eh, el, la forma de resolver esas cuestiones ya en el año 2002, dos años eh, después de aprobar el plan y de entrar en vigor, se detectaron por el equipo de gobierno de aquel momento eh, que había errores, y así se redactó eh, un documento eh, que sí se puso en práctica, pero que eh, nunca eh, se llevó a la aprobación, aunque sí en la práctica. En algunos momentos eh, se llevó a cabo y bueno, eh, lo más importante es que nuestra ciudad necesita un nuevo plan general de ordenación urbana y un plan eh, especial histórico-arqueológico que es importante no solamente para adaptarnos a la ley, sino también para dar respuesta a todos aquellos errores que contempla el anterior plan. Con esto no queremos decir eh, que parte eh, del plan anterior. Eh, siga estando eh, en, en, en vigor o que pueda incorporarse al nuevo plan, porque eh, tiene eh, la validez suficiente para eh, seguir el modelo de ciudad, que no va a cambiar eh, notablemente, y el desarrollo urbanístico que tiene que tener la ciudad de Mérida, sino que, bueno, pues creemos que en su día esa. esa eh, esa, esa incorporación que se quiere hacer eh, al plan actual en su día bueno pues se hizo correctamente y puede también eh, adaptarse a las necesidades eh, del presente y del futuro eh, de nuestra ciudad. Eh, necesitamos también un plan más moderno. Eh, un plan también que sea eh, más sostenible, que responda también a las nuevas normativas de accesibilidad, de eficiencia energética, eh, de nuevas tecnologías y también, como no, bueno, pues a los objetivos de desarrollo sostenible que, eh, que estamos y queremos eh, todos los gobiernos poner en valor y creemos que es importante también incorporarlo a eh, este plan de ordenación urbana. Hay que decir que es importante también bueno, que eh, este punto salga con el consenso de todos los grupos y todos los, miem y todos los miembros de la corporación porque eh, la redacción de un plan eh, general es tan importante como el documento o el expediente de los presupuestos que se eh, aprueban en, en cualquier administración y en este caso en la administración local porque eso también eh, va a definir bueno pues la generación eh, posiblemente de empleo y de riqueza también de nuestra ciudad. Gracias. Muchas gracias, de manera mayor. Eh, señor Pelayo tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señora delegada, por su exposición, que compartimos prácticamente en todo lo que ha expuesto. Eh, caben pocas puntualizaciones que añadir a lo que ya se ha dicho aquí y se trató en la comisión correspondiente celebrada la semana anterior. Eh, y, efectivamente, tratándose como se trata de un proyecto a muy largo plazo que, naturalmente, será aprobado por la, no esta corporación, sino la corporación que nos suceda, pues, desde luego que vale la pena insistir en lo que usted ha expuesto al final de su exposición de que debe hacerse por consenso de todos los grupos políticos pero no solamente que el resto de los grupos políticos en la representación que tenemos en este ple, en esta en esta corporación seamos simples convidados de, pre, de piedra, sino que también se tengan en cuenta nuestras propuestas y nuestras bueno pues eh, nuestro modo de ver las cosas ¿no? en este en este en este asunto, eh, efectivamente, el plan general de acción urbana en vigor aún no está desarrollado del todo, quedan partes por desarrollar y, y es un, un buen punto de partida. Ha sufrido ya innumerables modificaciones puntuales. Ha sido, no voy a reiterar todo lo que usted ha expuesto, porque no, eh, no, aquí no se trata de, de hablar y, y sin ton ni son. Pero eh, sí quiero expresar que espero que sea un plan general de donación urbana, porque sí que tendrá una orientación política, como no puede ser de otra manera, ambicioso, ya que se hace a largo plazo y que sirva para que Mérida se, es, crezca y sea la ciudad que merece ser. Y, por supuesto, no cabe duda que será un, eh, un motor de empleo y un impulso económico muy beneficioso para nuestra ciudad. Por lo anteriormente expuesto, eh, ya concluirán ustedes que nuestro, el voto de nuestro grupo va a ser a favor. Muchas gracias, señor alcalde. El, la portavoz de, de Unidas por Mérida tiene la palabra. Buenos días, gracias por la exposición delegada. Nosotros, ante la necesidad que han expuesto de la tramitación del Plan General Municipal y el Plan Especial del Conjunto Histórico Arqueológico de Mérida, tal como ha sido descrita y consta en el detalle de los informes aportados en la comisión, no encontramos inconvenientes ningunos al inicio de los trámites, que es lo que se decide en este Pleno. Pero, habida cuenta del retraso y los inconvenientes que esto ya hemos compartido, que conlleva para la gestión urbanística de la ciudad, su desarrollo socioeconómico y de habitabilidad, alentamos al Gobierno a dar inicio, pero puntualizando algunos requerimientos a lo largo del procedimiento que se pone en marcha, como que no demore ni dilate la puesta en marcha de los mismos, ni ninguna de sus fases, que dado el retraso acumulado no solo por la antigüedad y evidente caducidad del actual plan, sino también en relación a las, a las reformas legales de, de la Lesotec, la Lotus y demás reglamentos, que plantea un plan general y un plan especial audaces, eh, cuya vigencia, ya que además el trámite es largo, eh, pueda desbordar los planteamientos de la legislación vigente y proyecte a futuro, como ha, como ha expresado. Eh, también nos gustaría que presentara un calendario estimado y una valoración del gasto global que supondrá la redacción completa del plan a término con total transparencia y que en todo aquello que este Pleno tenga competencia abra la participación a los grupos con tiempo suficiente para, para debatir y valorar las aportaciones que podamos hacer entre todos. Por tanto, nuestro voto va a ser a favor. Gracias. Muchas gracias. El portavoz de Ciudadanos y la palabra, el señor Mané. Buenos días, presidente, miembros de la Corporación. Eh, nosotros vamos a votar a favor de la renovación de este plan general de ordenación urbana. El plan general municipal actual mm, creemos que ya ha cumplió su función. Es hora de actualizarlo. Es una tarea, como ha dicho la portavoz del un Grupo Socialista, ardua y costosa, en la cual esperamos que el equipo de gobierno pues, cuente con el resto de representantes de este ayuntamiento eh, para hacer un plan para todos los ciudadanos de, de la ciudad de Mérida. Decir a la ciudadanía que no es un eh, no es un capricho, digamos cambiar este plan, sino que eh, es eh, obligado su actualización a la legislación vigente, como bien ha indicado la portavoz del Grupo Socialista, con la mención de las legislaciones que posteriormente a la, a la a la publicación del plan del 2000 han surgido. ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias. La portavoz del Partido Popular tiene la palabra. Buenos días el grupo municipal popular también entiende correctamente la, las necesidades que han ido cambiando en la ciudad de mérida en su ordenación urbana y por supuesto pues también eh, entiende la necesidad de adaptar el nuevo plan general de ordenación urbana a la normativa actual nuestro programa electoral ya recogía también esa necesidad de homologación del plan, aunque ya eh, vemos que ya lo que es la homologación no es, no es viable y, por tanto, entendemos que es, una, que es una oportunidad y una necesidad la que nos encontramos actualmente para llevar a cabo esta nueva redacción o este inicio del trámite para la nueva redacción del, del plan. Eh, contamos ahora también con esa ayuda de la Junta de Extremadura y habrá que, habrá que aprovechar la ocasión de, esa, de ese plus de financiación. Queremos también, al igual que han comentado el resto de, de grupos que me han precedido en, en la palabra, solicitar, como ya comentamos también en la Comisión Informativa y en la Junta de Portavoces eh, solicitar que se nos dé esa participación en la decisión del modelo de ciudad y en el desarrollo urbanístico que se, que se vaya a plantear para Mérida. Creo que todos coincidimos en esa participación, creo que todos tenemos interés por lo menos en aportar qué modelo de ciudad y qué eh, ordenamiento es el que queremos para, para nuestra ciudad. Y esperemos que se mantengan también los usos del suelo allá donde resulte donde no resulte necesario su cambio. Nada más. Gracias. Muchas gracias. La portavoz del Gobierno tiene la palabra. sí eh... Cuando planteáis el retraso que, eh, que ha habido para la tramitación de este plan, estamos hablando eh, de 20 años, de dos décadas, eh, sí me gustaría mencionar que en la anterior legislatura el equipo de Gobierno Socialista sí impulsó el trámite eh, de eh, la aprobación del inicio de eh, la aprobación del inicio de los trámites de un plan eh, general. Y un plan especial, eh, lo cual no salió adelante porque también es cierto que contábamos con eh, mayoría simple y no pudimos eh, sacarlo adelante bueno porque no eh, teníamos el, el acuerdo, el apoyo del resto de los grupos por las circunstancias que se dieron eh, en aquel momento. Hay que decir también que eh, va a ser un, eh, la redacción de este plan eh, va a ser largo. Eh, los técnicos nos dicen que aproximadamente pueden ser eh, cuatro años. Como bien ha dicho el portavoz de Vos, eh, seguramente, bueno, pues esta corporación, eh, tal y como está compuesta, no seamos quienes recepcionemos o eh, aprobemos definitivamente ese plan. Eh, por supuesto, la participación no solamente de los miembros de esta corporación, sino eh, de la ciudadanía que pueda estar afectada, empresarios, colectivos, etcétera, porque creemos que tiene la suficiente importancia y relevancia en el presente y en el futuro de nuestra ciudad para que haya un proceso participativo donde también podamos definir cómo queremos que sea nuestra ciudad, los espacios comunes, los espacios que disfrutamos todos los ciudadanos y también bueno, pues aquellos de desarrollo industrial, dotacionales, etc. Principalmente lo que queremos es que sea un plan más justo y que sea también igualitario. Eh, que creemos que, que es importante y sobre todo, bueno, pues como hemos dicho, que salga adelante con el consenso eh, de todos los grupos políticos que conformamos la Corporación y desde aquí, eh, bueno, pues agradecer el apoyo. En la aprobación de este inicio de trámite, eh, que me gustaría aclarar, que este inicio de trámite no tiene eh, un periodo de exposición pública de, ni de publicación en ningún boletín. Únicamente nos autoriza eh, el pleno de la corporación, que es el que tiene la competencia, al equipo de gobierno a que iniciemos estos trámites y posteriormente eh, vendrá la aprobación del avance y a partir de ahí se abrirán los periodos de alegación y de eh, posibles reclamaciones y, y también bueno pues la licitación eh, porque el plan no lo eh, no lo va a redactar el ayuntamiento porque no tiene los recursos técnicos ni humanos para llevarlo a cabo y, hay, y lo tiene que hacer una empresa especializada en esta materia muchas gracias alguna intervención más por parte de los grupos bien pues pasamos eh, votos a favor pues por unanimidad se aprueba el punto. Pasamos al punto número 4. Aprobación, si sí, procede, de la Ordenanza Municipal Reguladora de Ayudas Económicas Municipales Extraordinarias para la Atención de Necesidades Sociales. Tiene la palabra la delegada de Estudios Sociales, señora Catalina Arco. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas. Las ayudas económicas municipales extraordinarias para la atención de necesidades sociales son un instrumento de la intervención social que tienen como finalidad prevenir la marginación y la exclusión social, facilitando la integración de las personas. La presente ordenanza viene a regular las ayudas económicas de emergencia social, que son prestaciones económicas individualizadas con el objetivo de cubrir necesidades básicas de personas y unidades familiares que de forma puntual se han visto privadas de los medios económicos para hacer frente a una situación de contingencia extraordinaria y que hay que darle una respuesta con inmediatez. Eh, como todos ustedes saben, estas ayudas vienen siendo gestionadas... Perdón, por parte de este Ayuntamiento desde hace años, pero con esta ordenanza queremos dar un paso más, creando por primera vez un marco jurídico que regule estas ayudas. Por tanto, con estas ordenanzas, las prestaciones que vienen a regular son las necesarias para atender todas las necesidades sociales que, como digo, presentan personas y unidades familiares, con el objetivo de lograr la inclusión social y luchar contra situaciones de vulnerabilidad. Sí tengo que señalar que esta ordenanza regula lo que son las ayudas económicas de fondos propios, de fondos municipales. Otras tipos de ayudas, tales como mínimos vitales, eh, eh, ayudas de contingencia, la renta extremeña garantizada, vienen reguladas por otras administraciones públicas. La ordenanza que traemos hoy para su aprobación regula todo lo relacionado con la tipología de las ayudas. Eh, los objetivos de, de las ayudas, la financiación, las personas a las que van destinadas y requisitos que deben cumplir estas personas, la documentación que tienen que presentar para poderse acoger a estas ayudas, la cuantía de las ayudas y en este punto tengo que decir que se establecen límites, límites que vienen establecidos por los miembros que componen la unidad familiar. Además, la ordenanza también regula... Perdón, todo lo que es el, los aspectos de la tramitación de dicha ayuda, tengo que decir que esta ayuda se inicia siempre a instancia de las trabajadoras sociales. Eh, además, también se regula el abono de la ayuda. Y también quiero señalar en este punto que el abono de estas ayudas siempre se hace a la, al endosatario, es decir, a la empresa, a la tienda, al supermercado, suministrador del producto, nunca, nunca al beneficiario, a la persona que lo solicita, etcétera. Y varios puntos más que regula la ordenanza. Como todos ustedes saben, porque muchos estuvieron presentes, esta ordenanza fue debatida tratada e informada en la correspondiente Comisión Informativa de Servicios Sociales y, en el transcurso de la misma, eh, algunos grupos políticos pues, hicieron aportaciones con el objetivo, lógicamente, pues, de mejorarla y de enriquecerla. Tengo que señalar que el texto que hoy traemos para su aprobación han sido recogidas. Eh, esta, esta, estas aportaciones y por ejemplo en el artículo 7 que es el, el artículo de la tramitación en el punto 3 de la propuesta de resolución se ha añadido como una de las aportaciones eh, lo siguiente que en el caso de denegación de la ayuda se le darán 10 días de trámite de audiencia a la persona solicitante. Y, por supuesto, también decir que esta ordenanza cuenta con todos los informes preceptivos y, por supuesto, con el informe jurídico elaborado, en este caso, por la secretaria de este ayuntamiento y cuyas conclusiones, y leo... Son las siguientes. El primer punto. El proyecto de ordenanza municipal está justificado por la necesidad de regular la prestación de un servicio que gestiona el ayuntamiento con fondos propios. Y en el punto dos, la ordenanza puede ser aprobada siguiendo el procedimiento señalado en el presente informe, informe siendo el órgano competente para su aprobación este Pleno Municipal. Muchas gracias. Eh, muchas gracias. De menor a mayor tiene la palabra el señor Pelayo. Muchas gracias, señor alcalde, muchas gracias, señora delegada. Vamos a ver, eh, nuestro grupo es perfectamente consciente de que en la vida de nuestros convecinos y nuestros ciudadanos pueden darse situaciones sobrevenidas de excepcionalidad que mm, deben ser atendidas y en la medida de lo posible solventadas. Y garantizar una supervivencia a, a, a grupos o a personas concretas eh, que están en situaciones de excepcional vulnerabilidad. Lo que no somos partidarios es de que estas medidas o esta ordenanza que se trae a este Pleno se convierta, como puede haber la tentación de eh, considerarse, en eh, o digamos, un coladero y que sea un. Eh, digamos, bueno, pues un suplemento a eh, personas que mmm, no lo necesitan realmente. Por lo tanto, nosotros en la ordenanza que se trae echamos en falta un mayor filtro o digamos un mayor control de las eh, eh, ayudas que se dan. Debería establecerse a nuestro juicio, echamos en falta eh, un límite temporal para su percepción y en el artículo quinto se podría también haber. Eh, bueno, pues contemplado como documentación necesaria para su solicitud la acreditación como demandante de empleo por cualquier servicio público o agencia de colocación sin fines lucrativos um, y una certificación periódica de cualquier organismo de, de esta actividad. Que sean personas que están en búsqueda de trabajo de forma activa, que no hayan rechazado ninguna oferta de empleo adecuada y que asistan a las sesiones de orientación profesional a la realización de cursos de formación y motivación. Se trata, pues, de preservar para esta ordenanza concreta, hay otras de asistencia social, como todos sabemos, la situación, o sea, el carácter de excepcionalidad. Es simplemente esto. Por otra parte, naturalmente, nuestro grupo apoya las iniciativas que en este sentido acabo de explicar. Eh, el, 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 el apoyo y la, y la subvención o la, o la ayuda a situaciones complicadas para muchos de nuestros, de nuestros conciudadanos. Muchas gracias, señor alcalde. Eh, muchas gracias. Eh, la, la, el portavoz de Unidas por mérida el señor Álvaro que tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros sencillamente estamos a favor, ¿no? Eh, en la legislatura pasada, cuando se llegó al pacto el, para la aprobación de los presupuestos, eh, una de las cosas en las que formaba parte de ese pacto era precisamente la constitución de un fondo de garantía familiar, que era una serie de ayudas que estaban un poco. y que ahora estarán afectadas por la regulación de este reglamento. Y lo que dijimos en su momento, y yo creo que todos estamos de acuerdo, era que en la regulación de esas ayudas lo que necesitaba precisamente era de eso, de lo que dice la secretaria, de una regulación, de la aprobación de un reglamento que estableciera cuáles son los, los procedimientos para su concesión, quién podría recibirlo, en qué términos, cuál era su objeto. Y efectivamente eso es lo que ahora trae el equipo de gobierno. Si estábamos de acuerdo antes, pues igualmente estamos de acuerdo ahora. Sería absurdo lo contrario. Eh, Precisamente la virtud que tiene la, la aprobación de este tipo de normas para regular esta actividad es evitar lo que dice el señor, el señor Pelayo. Eh, si ponemos reglamento dejará de ser un coladero. Lo que permite que sea un ámbito de discrecionalidad en el que podría verse que, de alguna manera, la Administración que fuera podría hacer lo que le dé la gana es si no está reglamentado. Pero en el momento que hay un reglamento, si decimos quién se lo puede llevar, cuál es el objeto de las ayudas. ¿Cuál es la limitación? ¿Cuáles son los ingresos? Pues entiendo que eso es establecer un marco objetivo que nos permite determinar un marco de, de predecibilidad, ¿no? por decirlo de alguna manera. Entonces, ese es el sentido que teníamos de la propuesta que hicimos en su momento y que también era bueno, suya y que la asumimos. Y, y desde ese punto de vista, pues no tenemos absolutamente nada de no es que objetar. No, no, no es que no tengamos nada que objetar, eh, no es que no nos parezca bueno, es que nos parece necesario. ¿De acuerdo? En eh, segundo lugar, queremos agradecer que haya incorporado al, al texto nuestra propuesta para introducir un trámite de audiencia. Es sencillamente para... Bueno, tiene, tiene sencillamente un, pues un, una lógica, ¿no? Y es la siguiente. Eh, las personas nos equivocamos. Si tenemos un funcionario que lleva cinco horas haciendo seis, haciendo trámites, en el expediente número 44, pues a lo mejor se equivoca. Eh, por lo tanto, entendemos que en aquellos casos en los que Hubiera una propuesta negativa o desfavorable, pues sencillamente se atiende a un trámite de audiencia en la que se le comunica al interesado, al solicitante, o bueno, muy pues bien al interesado, que, que aporte los elementos de derecho o de juicio que considere oportunos pues para, que, para que vea si, por qué está en contra de esa propuesta desfavorable. ¿no? Sencillamente se trata de subsanar los posibles errores que se haya, que se haya podido cometer en la tramitación antes de resolverlo. Eso sí, queremos hacer dos apreciaciones, dos matizaciones que van en sentido contrario, pero que yo creo que son que son necesarias. En principio parece muy razonable que se, que, se, que se establezca la ayuda en función del IPREN. También es cierto que el mínimo, en el caso de cuando la unidad familiar está formada solo por una persona, el umbral es el del IPREN. Visto que eh, la finalidad que tiene la ayuda es la de eh, intentar eh, paliar las situaciones de exclusión social, donde necesita que tiene personas que están en riesgo de exclusión social, el IPREN ahora creo que son 537 euros o por ahí, no sé si más o menos. Eh, una persona que cobre 540 euros sigue estando en riesgo de exclusión social. Ahora bien, ahora bien. Eh, visto que el criterio en este caso es el IPREN, también tenemos que decir que el Gobierno de la Nación ha anunciado que van a actualizar el IPREN. Por lo tanto, no podemos decir si el IPREN es suficiente o insuficiente, sencillamente porque no sabemos cuál es la cuantía que va a tener. Entonces, eh, ahora quedaríamos muy bien diciendo, hay que subir la cuantía. Bueno, pero es que eso pues, sería un poco pues, tan absurdo como demagógico, ¿no? Porque no podemos decir si la cuantía es suficiente o insuficiente si no sabemos si dentro de tres meses va a ser de 600, de 700 o de 534. Si sube tres euros, pues será insuficiente. Y si sube 300, pues la cosa ya será distinta. Entonces, está claro que hasta que no llegue ese momento pues habrá que, habrá que aparcar esa cuestión. Eh, en segundo lugar, eh, nosotros entendemos, eh, como, ha señalado, como ha señalado la delegada, entendemos los motivos por los cuales se expone que la solicitud sea solo en, en virtud de, de oficio, ¿no? por la propia administración, porque se entiende. Que es una manera por la cual él solo se tramiten aquellas ayudas bajo la orientación profesional eh, de los funcionarios de, de la delegación. Y que así de alguna manera se puedan evitar eh, pues los errores que por desconocimiento del interesado pueda solicitar cosas que en realidad pues no son necesarias o no tienen demasiada utilidad. Lo que pasa es que lo que puede ser una norma que es eh, pues la mayor cualificación del funcionario y el posible error que pueda cometer el, el, el vecino a la hora de solicitar cualquier ayuda. Eh, lo que puede ser una lo que puede ser una pauta eh, no puede convertirse en una, en una certeza entonces yo creo que a lo mejor nosotros intentaremos convencerles en, a lo largo de la tramitación de este reglamento de que se incluya además también la solicitud de este interesado porque entendemos que entendemos que es razonable eh, bueno ya lo hablaremos en su momento pero bueno, de alguna manera, con las salvedades que he establecido, pues nosotros, por supuesto, votaremos a favor porque entendemos que, que es buena y necesaria. Gracias. Muchas gracias. El portavoz de Ciudadanos, señor Males, tiene la palabra. Muchas gracias. Nada. En este punto del orden del día, nosotros vamos a votar a favor de este reglamento. La intención es buena, ayudar a las familias con necesidades. Y, y, se, y servirles de la mejor manera posible siempre es bueno para todos eh, y es lo que se procura de este de ayuntamiento. Creo que cuando se trae a pleno este asunto es porque las trabajadoras sociales han detectado este problema en, en la, las distintas familias a las que se le va a, a dar esta ayuda. Pero como todo asunto donde participa una Administración pública, debe ser examinado, debe ser regladamente controlado, sometido al principio, por eso, de, de, de control, para evitar futuros errores o eh, malos usos de la norma jurídica que hoy se pretende aquí hoy, aprobar. Muchas gracias. Muchas gracias. La portavoz del Grupo Popular tiene la palabra. Gracias. Sí, eh, coincidimos en que la regulación de estas ayudas dará una mayor seguridad jurídica a los posibles beneficiarios y nuestro grupo también en comisión informativa planteó ciertas puntualizaciones en orden a recogerlas en la ordenanza. Desconozco si, si estas puntualizaciones han sido recogidas también porque no nos ha llegado el texto con posterioridad a la comisión. Entonces no sabemos si se han recogido o no. Creo que, lo, que, eh, creo que la comisión se quedó en que se iban, a, se iban a valorar, pero no lo desconozco si lo habéis recogido. Y nos no, no gustaría saberlo, porque no hemos recibido el texto con posterioridad. Eh, si vienen recogidas esas apreciaciones, que bajo nuestro punto de vista lo que daban era también una mayor transparencia a la regulación que, que se recogía, pues no vamos a tener ningún problema en, en aprobarla. Si esas puntualizaciones no han sido recogidas, pues nuestro grupo se abstendrá y en el periodo de exposición pues hará las alegaciones oportunas. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz. Muchas gracias. Fueron algunas las aportaciones que se hicieron, y realmente, concretamente, fue creo que Leticia la que estuvo hablando, pero si me lo pudieras un poco aclarar que estuvimos hablando, porque también te estuvimos razonando. En cualquier caso, bueno, el, sí, texto me... estaba, el texto vale, estaba el en te la carpeta, carpeta ahí, se ha leído, se ve si se ha recogido sí. o no, y, y si le no, agradecer... como ha dicho la portavoz, hay periodo de alegaciones. Hay periodo de alegaciones. Yo tengo que agradecer a todos los grupos bueno pues el apoyo y, como ha dicho también el portavoz de Izquierda Unida, con respecto al portavoz de voz, nada de coladero, justamente todo a, lo contrario. Un momentito, un momentito. Eh, voy a, voy a por ah, una aclaración. Perdón. No, de hecho. Ah, el, no, pero el texto está de la ordenanza. Sí, sí. El ah, pero bueno, pero… El que, texto se ha A ver, ¿no? un momento, un momento, un momento. Por aclarar algo. El texto de lo que se somete a votación sí si está aquí y alguien debe ser consciente si las aportaciones que hizo no están recogidas en el texto. No vamos a aportar el anterior y el posterior. Eh, disculpe, alcalde. Eh, nosotros recibimos el texto de la ordenanza, el borrador, con la convocatoria de la comisión. Con la convocatoria del Pleno nosotros no hemos vuelto a recibir ningún eh, texto de la ordenanza, con lo cual desconocemos si se han eh, pero, eh, recogido esas aportaciones pero, o no. Sí, pero yo le explico que eh, con 48 horas de antelación está el documento que se mete a votación aquí. Entonces ustedes tenían que haber ido a la carpeta de pleno y haberlo visto si estaban recogida o no. Es decir, que eso es una cuestión de trabajo del, del concejal de la oposición. Con 48 horas antes estaba en la documentación del Pleno la redacción definitiva del trabajo de la comisión, con las aportaciones realizadas. Ahora mismo no recuerda a la concejala si está recogidas o no exactamente en el literal las que hizo su concejal, pero lo podía haber visto su concejal para ver si estaba recogida o no. Ella no recuerda si está recogida en el literal de las afirmaciones que había dicho. No hay ningún problema. Entonces, no, como nosotros no lo hemos recogido y era nuestra obligación, pues nosotros simplemente nos abstendremos, comprobaremos después si se han eh. llevado a cabo o no esas aportaciones. No pasa nada, es que nada no, no, está ahí el texto y, y a lo mejor están recogidas y no lo sabemos o no. Está recogida y lo Efectivamente. sabemos. Efectivamente, gracias. Siga. Vale, pues nada, yo muchas gracias. Eh, como he dicho, agradecer el apoyo de algunos grupos políticos. Y bueno, con respecto a lo que ha dicho el portavoz de voz, también ya le ha respondido el portavoz de Izquierda Unida, justamente de coladero, nada, justamente esto es lo que viene a regular y a tener mucha más seguridad para el ciudadano que se van a acoger a esas ayudas. Ya se lo dije también a su compañera, las ayudas eh, se, se solicitan una vez al año, pero como hay límites, también se podrá solicitar siempre que no lleguen a esos límites. Justamente esto es lo que viene a dar más seguridad en la tramitación. Y bueno, con respecto, ya también lo hablamos con el portavoz de Izquierda Unida, es a instancia de las trabajadoras sociales en función, ellas son las que están en contacto con estas personas y las que les orientan. Y aunque ellas lo soliciten, es mejor a través de ellas, ellas se lo van a comentar también, lógicamente, cuando hacen la visita a sus casas, cuando hacen la entrevista, ellas les siguen un seguimiento y ya saben las necesidades que tienen estas familias. Por eso es mejor a instancia siempre de la trabajadora. Y nada más, muchas gracias. Alguna intervención más. El señor para de la palabra. Solamente una puntualización muy breve. Yo no digo que la ley sea un coladero tal como está, como está redactada, ni muchísimo menos. Lo que quiero es que no lo sea. Es decir, poner poner los, eh, los medios ¿eh? para que sea, dado que es una situación, dado que es una ordenanza que regula situaciones de excepcionalidad, por situaciones sobrevenidas en la vida de las personas y de las familias. Pues simplemente que la picaresca no haga mella en los fondos públicos simplemente eso y por eso he, he puntualizado en dos eh, condiciones que a nosotros nos hubiera gustado que se hubieran incluido en, en el articulado de la, de la ordenanza pero nada más que eso. no digo yo ni que los ciudadanos de mérida sean personas deshonrosas son, de o, o, o personas que andan a la caza de la subvención ni muchísimo menos quien recurre a esto es porque realmente lo necesita y existen los trabajadores sociales que están al tanto de que se cumplan los requisitos pero simplemente poner un poco más de empeño para que la picaresca no pueda, en fin, eh, influir en esto. Simplemente eso. Muchas gracias, señora Delgado. ¿Alguna intervención más? Bueno, pues eh, pasamos a votar el punto número 4. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cinco abstenciones y veinte votos a favor. Pasamos al siguiente punto del orden del día, moción suscrita por el Grupo Municipal Voz Mérida en relación con el Día Europeo de la Memoria del Holocausto y el Día Internacional de la Memoria del Holocausto y de la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad. Tiene la palabra el portavoz de Voz para explicar la moción. Muchas gracias, señor alcalde. Y debo darle las gracias también por la admisión en el orden del día de esta moción que, que, bueno, que concretamos en la pasada Junta de Portavoces y que viene quizá con un poco de retraso porque el día europeo De la memoria del holocausto se celebró el 27 de enero. Pero mi grupo no ha querido pasar por alto esta, esta efeméride. Eh, sin, eh, hemos querido traerlo a este Pleno y esperamos, eh, puesto que se trata de una moción redactada con todo cuidado para no levantar suspicacias ni eh, establecer debates es en una desgracia que tratándose de una desgracia que aconteció en el siglo pasado no hace tanto tiempo y que todos mmm, rindamos el merecido homenaje a aquellas personas que padecieron persecución por razón por las razones que en la exposición de, de motivos diré y paso a leerles nuestra moción el 27 de enero es la fecha elegida por el Parlamento Europeo y por la Asamblea General de las Naciones Unidas para instaurar el Día Europeo de la Memoria del Holocausto y el Día Internacional de la Memoria del Holocausto y Prevención de los Crímenes contra la Humanidad. Esta fecha coincide con la liberación, en 1945, del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, en Polonia, donde fueron asesinados cientos de miles de personas de todas las condiciones, clases y nacionalidades, especialmente judíos polacos y húngaros, polacos católicos, gitanos, disidentes políticos y homosexuales. En este sentido, queremos unirnos al recuerdo de las víctimas y a los actos de condena de uno de los sucesos más oscuros y terribles de la historia de Europa, la aniquilación sistemática y premeditada por parte del Estado Nacional Socialista de millones de personas que fueron perseguidas por motivos de raza, o lo que ellos llamaban raza, judíos, origen étnico gitanos, religión, particularmente católico, en Auschwitz, categoría social, convicciones políticas, orientación sexual, homosexuales. Por lo anteriormente, reiteramos, primero, el derecho de toda persona a practicar sus creencias religiosas, siempre y cuando estas creencias religiosas sean acordes con la ley de los Estados y con la civilización. Segundo, el derecho de toda persona a manifestar sus ideas políticas y a ser respetado con independencia de su origen étnico o cultural o su orientación sexual. Tercero, rechazamos cualquier afirmación o manifestación orientada a negar o minimizar, total o parcialmente, los sufrimientos y persecuciones atroces acaecidos en este periodo histórico. Y, por todo ello, proponemos al Pleno del Ayuntamiento de Mérida la aprobación de la siguiente moción. Uno, el Pleno del Ayuntamiento de Mérida, con motivo del día 27 de enero, Día Europeo de la Memoria del Holocausto y Día Internacional de la Memoria del Holocausto y de Prevención de los Crímenes contra la Humanidad, quiere recordar a todas las personas que sufrieron persecución en campos de concentración y exterminio nazis, en especial a la comunidad judía, a los católicos, disidentes, políticos, personas de etnia gitana y homosexuales, objeto de persecución y muerte. Asimismo, el Ayuntamiento del Pleno de Mérida quiere expresar su reconocimiento. Esto, perdón, es la redacción. Asimismo, el Pleno del Ayuntamiento de Mérida quiere expresar su reconocimiento y recuerdo para todos aquellos que supieron ver la barbarie y con sus limitados medios lucharon por proteger a los judíos perseguidos o por su liberación, aún asumiendo enormes riesgos personales, como son los españoles declarados justos entre las naciones en el Museo Yad Vashem de Jerusalén por contribuir a salvar la vida de judíos perseguidos por los nazis fueron los diplomáticos Ángel Sabriz, José Luis Santaella y su esposa Carmen Schrader, Eduardo Proper de Castejón, Concepción Falla Blasque, Martín Aguirre, Otegui y Sebastián de Romero Radrigales, a los que dedicamos especial mención por ser ejemplos de generosidad, humanidad y respeto a la dignidad de la persona. Aquí termina la moción, pero quiero añadir que no fueron los únicos. Estos a los que me he referido, sino que han sido los que han sido declarados por el Estado de Israel como personas justas porque contribuyeron. No fueron los únicos. Queremos rendir homenaje a todos aquellos que lucharon contra esta barbarie aquecida, insisto, no hace tanto tiempo. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias. De menor a mayor, la portavoz de Unidas por Mérida, señora Monserrat, tiene la palabra. Gracias. Eh, en relación a esta moción que presenta Vox Mérida, con motivo del pasado Día Europeo de la Memoria del Holocausto y el Día Internacional de la Memoria del Holocausto y Prevención de los Crímenes contra la Humanidad, 27 de enero, Unidas por Mérida se muestra menos sorprendida, sino escéptica. Pasamos a analizar el origen de la resolución y de la dedicación de este día a través de la Asamblea General de la ONU. Porque para conmemorar y honrar la memoria de las víctimas del Holocausto, la ONU insta a los Estados miembros de la UE a cuatro compromisos de los cuales Vox, si analizamos en concreto, como poco incurre en alguna contradicción. El primer, la primera resolución apremia, apremia a los países a elaborar programas educativos que inculquen a las generaciones futuras las enseñanzas del Holocausto con el fin de ayudar a prevenir actos de genocidio en el futuro. Nosotros valoramos que iniciativas como el PIN Parental, que permite a los padres y madres negarse a la enseñanza del Holocausto, contribuye a prevenir actos de genocidio en el futuro. Además, si todos hemos aprendido algo del Holocausto hace décadas, es que hay que prevenir los discursos de odio y la desmemoria. Y esto nos, nos impele a todos a curarnos democráticamente de los regímenes fascistas. Pero es que este partido que enuncia esta moción... Lleva en su programa la derogación de la Ley de la Memoria Histórica. Elabora iniciativas para que. Eh, elabora iniciativas en las cámaras representativas, eh, cuyos miembros ensalzan a dictadores y. Y, por tanto, no nos parece que, que pueda abanderar estas enseñanzas que aprendimos, ya digo, hace décadas del Holocausto. También la resolución de la ONU como punto segundo. Rechaza toda a negación, ya sea parcial o total, del holocausto como hecho histórico. Pero es que hace escasos días en el, en el Parlamento Valenciano se negó indecentemente de decirlo el exterminio nazi a las personas homosexuales. Hasta el punto de que la propia web del, del memorial de Auschwitz reprendió a esta, a esta formación por su, por su infame negación. En este sentido, tampoco vemos que esta moción sirva para blanquear eh, eh, este tipo de actitudes de miembros y representantes de, del partido que enuncia esta moción. En tercer lugar, la Resolución de la Unión encomia a los Estados a participar activamente en la preservación de los lugares que sirvieron de campos de exterminio, y yo ya he citado la voluntad de derogar la ley, la ley de memoria histórica que a mí no me parece que sea una opción para ser abanderado de justicia y de memoria. Y, por último, el cuarto punto de la resolución condena sin reservas todas las manifestaciones de intolerancia religiosa, incitación, acoso o violencia contra personas o comunidades basadas en el origen étnico o las creencias religiosas, donde quiera que tengan lugar. Es decir, muy sencillo, condena la discriminación y la intolerancia contra las minorías pero medidas islamófobas en el programa de este, de este partido. Eh, la constante eh, difusión de bulos xenófobos o los discursos contra las personas migrantes, tanto como la derogación de aquellas leyes que protegen a las personas LGTBI o... La, la voluntad que ya he citado de materializar censura educativa sobre la diversidad sexual, la defensa de un matrimonio, una familia natural que es la heterosexual, tampoco nos parecen que sean eh, actitudes y discursos que realmente estén en la tónica de las resoluciones en, de la ONU. Nosotros, negro sobre blanco, leyendo la moción... Podríamos haber aceptado eh, que el antifascismo se ejerce eh, andando, aunque también firmando, pero instamos a este partido a que reflexione sobre su posición y con estos antecedentes no podemos por menos que plantearnos una abstención prudente, de acuerdo con el sentido común de nuestro electorado, por seguro, y en general de la ciudadanía. Gracias. Muchas gracias. El portavoz de Ciudadanos tiene la palabra. Bueno, yo quiero, quiero pedirle al, al presidente de la, de la corporación que me aclare, porque tengo una duda. Eh, si con esta moción se vota… Yo estoy votando a Vox o estoy votando, estoy votando el contenido de la moción, ¿vale? Que para mi, para mi gusto el motivo el, el contenido de la moción hace un repaso de la historia… Recuerda que, que, que conseguir el respeto de los derechos humanos fundamentales ha costado mucho, sobre todo recordar que la libertad ideológica, independientemente de quien traiga aquí la moción, ¿eh? la libertad ideológica es radical, no puede ser objeto de regulación, nadie nos puede decir cómo tenemos que pensar eh, de una manera determinada. El pluralismo político creo que es algo bueno, ¿eh? significa el rechazo de un partido único, que era de lo que veníamos arrastrando nosotros. Tolerancia menos adoctrinamiento, este es el camino a seguir. Si con lo que voto hoy es voto a Vox, pues mi partido es ciudadano, no es Vox. Si lo que voto hoy es el contenido de lo que viene en la moción, vamos para adelante. A ver, eh, es tan fácil como que el deber y la tarea de un concejal es conocer el reglamento, señor Rumanes. Eh, aquí lo que se vota y se debate es el contenido de la moción. Si usted está totalmente de acuerdo con la moción, vote una cosa. Si está parcialmente, vota otra. Y si está en contra, pues vota otra. Y ya está, se votan los textos. Cada uno tiene su, su eh, idiosincrasia política. ¿El Partido Popular? Tiene la palabra la señora Nogales. Sí. Eh, nosotros entendemos el reconocimiento general que, que se presenta en la moción, con independencia de quien la haya presentado. Y… Creemos que es importante recordar este, este tipo de acontecimientos precisamente pues para que en la historia no, no se repita. Por supuesto, que no estamos en contra de recordar a aquellas personas que, que sufrieron la persecución y tampoco estamos en contra del reconocimiento y el recuerdo para todos, como bien decía el portavoz del grupo Vox. Nosotros no creemos necesario personificar. Eh, el reconocimiento en, en una persona, en dos personas o en aquello, el, el limitarlo, el reconocimiento. Entendemos que ese reconocimiento debe ser un reconocimiento general para todos aquellos que en, en ese momento de dificultad aportaron su granito de arena para ayudar a los que lo necesitaban. Por nuestra parte, nada más. Gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, Gracias, presidente. Esta moción, donde el grupo, de, el grupo municipal de Vos eh, quiere eh, conmemorar eh, la memoria del holocausto, eh, en concreto el, el Día Europeo de la Memoria del Holocausto el 27 de enero, hay que decir que eh, un gobierno eh, socialista, el, que en aquel momento, el 27 de enero del 2004, el gobierno de España instala, eh, se instala el día oficial de la memoria del Holocausto y de la prevención de los crímenes contra. La humanidad. También posteriormente, en el 2017, eh, el Partido Socialista eh, hizo una un, declaró un manifiesto donde hablaba de que había que ser firmes contra cualquier tipo de forma de violencia, de persecución, de discriminación eh, por parte eh, del racismo, la xenofobia, el antigitanismo, el fobia o la islamofobia. Eh, hay que decir eh, que efectivamente el Holocausto forma parte de, de nuestra historia, eh, de nuestra historia además reciente, y que además, eh, bueno, pues eh, es un momento y un periodo oscuro que no queremos que se vuelva a repetir y porque no queremos que se vuelva a repetir, creemos eh, que es insuficiente eh, lo que recoge esta moción, que esta moción eh, cogea en muchos aspectos, tal y como ha dicho en la portavoz de Unidas por Mérida e Izquierda Unida, eh, donde dice que, bueno, pues uno de los puntos de, eh, de la ONU eh, dice que, que, esta, eh, que esta moción es insuficiente y que no reconoce eh, todo lo que ocurrió eh, en ese periodo y, concretamente, eh, yo le pediría, en este caso eh, desde mi grupo, eh, que incluyera en esta moción o que declarara Aquí públicamente eh, que tal y como recoge el boletín eh, oficial eh, de España en agosto del 2019 eh, falta que mencionen en esta moción que hubo 4.427 asesinados españoles que eran exiliados del régimen franquista y eran principalmente eh, republicanos eh, que este régimen eh, en colaboración con los nazis eh, bueno pues exilió y eh, estaban dentro de estos campos de concentración. También hubo más de 10.000 personas que se deportaron a estos campos de concentración nazi. Y también eh, debe de quedar claro que eh, no lo recoge además, como eh, se menciona, eh, estar en contra de todos los regímenes tolitar, eh, tolitaristas, incluido el régimen franquista que sufrimos en. El, en nuestro país durante un periodo de 40 años. También hay que condenar eh, implícitamente el racismo y eh, toda aquella simbología que representa al racismo y que muchos de sus representantes eh, en, alguna, en algunos territorios de nuestro país siguen defendiendo y siguen exponiendo y llevando eh, esta simbología racista que en esta moción ustedes eh, se declaran se declaran en contra hay que decir también eh, que un diputado eh, por Albacete al Congreso de los Diputados eh, declaró creo que fue en el año eh, 2019 que todo lo, lo del holocausto y todo lo que recogía eh, la historia era todo una bobada y era todo una pantomima eh, es un, un diputado eh, ...de su partido político. Eh, no sé si realmente eh, lo que acabo de trasladar eh, como que hay que, eh, bueno, pues, estar en contra eh, de todas aquellas eh, cuestiones que recogía y que se defendían... no solamente por... Eh, el régimen nazi, sino también en el periodo del Holocausto, eh, debe de estar reflejada para no dejar a gente en el camino y para eh, que esa memoria histórica del Holocausto sea fiel a lo que ocurrió y no a lo que ustedes quieren trasladar en esta moción, lavándose la cara por todo aquello eh, que dicen y hacen y luego, eh, bueno, pues en esta moción quieren. Eh, eh, Hacer ver que lo que están eh, cada día, eh, bueno, pues manifestando en, los en las distintas representaciones que tienen en las distintas administraciones, bueno, pues no entendemos esta contradicción permanente, esta contradicción permanente eh, con esta moción y con lo que ustedes manifiestan, defienden y representan eh, no solamente en sus programas electorales sino también en sus actuaciones y en sus intervenciones en, en todos los en todos los parlamentos e instituciones de nuestro país gracias muchas gracias el propONENTE tiene la palabra muchas gracias señor alcalde voy a empezar de mayor a menor con su permiso y voy a responderle a la señora portavoz del Partido Socialista, que no tengo ningún, absolutamente ningún problema en incluir en mi moción, ahora mismo y desde ya, a los 4.427 exiliados por el régimen franquista que se vieron perseguidos eh, por los nazis o a las otras 10.000 personas, porque he dicho asesinados, porque he dicho que se dirige a todos los que fueron perseguidos por el régimen nazi. Yo eh, no sé, veo de la, la conclusión a la que saco de, la, de sus intervenciones es que ustedes, eh, más que juicios de valor, lo que tienen son prejuicios de valor contra el mensaje de Vox. Díganme ustedes, yo les reto a ustedes a que cojan cualquier cualquier artículo de nuestros estatutos, de nuestra de, no, de nuestro programa, en el cual nosotros nos hagamos herederos ni del régimen franquista ni del régimen nazi, por supuesto, pues no faltaba más, ni de nada. Sin embargo, sí hay grupos en, este, en, esta, en esta corporación que se declaran abiertamente comunistas. Y el comunismo, que yo sepa, hasta el momento presente, y nadie me desmentirá, es, un, es, un, es una ideología totalitaria y responsable de muchos crímenes. Y no se me ocurre hacer a los representantes de esa ideología aquí, en este Pleno, responsables de los crímenes ocurridos anteriormente. Miren ustedes, y creo que... Puede servir esto como contestación a todos los grupos que han precedido. El señor Humanes me dice que si con esto me vota, vota a Vox o que, si, o que apoya a Vox. Pues no, simplemente se trata de lo que traigo en esta moción, que se trata de una iniciativa noble, noble, entiéndanlo así. Ni quiero lavarme la cara, porque yo que, sepa, que yo sepa, yo nunca he pertenecido al partido nazi, ni nada semejante, ni a la falange, ni a nada. Soy, soy miembro de un grupo, de una asociación, de muchas asociaciones de diverso carácter y de un grupo, y de un partido político cuya orientación es una orientación, sí, de derecha, un, un sentido, eh, damos al, al, queremos, tenemos una interpretación de la vida liberal, pero en ningún caso somos defensores de ningún totalitarismo, tampoco de los totalitarismos que existen hoy en día, que los hay, naturalmente que sí. O me van a negar ustedes que hay mujeres en muchas partes del mundo que están sometidas por teocracias criminales y que se ven lapidadas y que se ven mutiladas, pues naturalmente que existen y hay que combatirlas porque existen hoy. Yo me estoy refiriendo en esta moción a situaciones pasadas y a unas personas que merecen homenaje y que merecen apoyo y, recon y, con y consideración. Decía Oscar Wilde. Recuerdo una frase que aquella no lo, voy, no lo puedo ter, eh, citar de memoria, porque, en fin, pero decía que quienes ven eh, intenciones perversas en impulsos nobles están corrompidos. Hagan ustedes el favor, veladamente me están ustedes a mí acusando de quererme yo lavar la cara por los crímenes nazis. ¿Y qué tengo yo que ver con los crímenes de los nazis? En absoluto, no no es que, es que, no, no, es que vamos a ver, de, de, la, de las interpretaciones, de, de la interpretación que se saca de sus intervenciones se trata de eso. Abiertamente me lo ha dicho, vamos, prácticamente abiertamente la, la concejala de, de Unidas por Mérida. Pues no, señor, yo eso lo rechazo de plano. Yo traigo aquí una, una consideración al Pleno del Ayuntamiento de Mérida, que no tiene nada que ver ni con no sé quién de Albacete, que dice usted, que no me dice ni el nombre, y vamos, se ha dicho que si, si un diputado de Vox de Albacete... Dice que la, persecución de los, que, que la persecución que padeció el mundo entero por parte de los nazis es una pantomima. Yo digo que ese señor es un imbécil, se lo digo aquí, en este pleno, porque es una imbecilidad y es algo más que una imbecilidad, es la negación del sacrificio de muchísimas personas que murieron por la libertad y a las que mi grupo apoya, reconoce y venera, naturalmente que sí. Y no se trata aquí de lavarse la cara. Y no voy a entrar, aunque tengo aquí un montón de notas que he tomado de, todo, de todos los prejuicios que ustedes han expresado aquí respecto de mi grupo político, los rechazos de plano. Ustedes apoyen o no apoyen la moción, hagan lo que les parezca. Pero creo que traerlo aquí a este pleno es un reconocimiento que estas personas merecen, sin más consideraciones. Lo demás son opiniones que naturalmente tienen las suyas. Y por supuesto, todos lo demás, los demás grupos políticos, pues bueno, cada uno desde su posición han dado su opinión. Pero que un grupo político como Unidas por Mérida, que tiene dentro de su grupo Izquierda Unida el Partido Comunista de España, no le acepto ninguna lección. Muchas gracias, señora. Muchas gracias. Eh, la portavoz Unidas por Mérida tiene la palabra. Gracias. Eh, es que yo he hecho una, una reflexión bastante más amplia y bastante más ligada al texto y bastante más eh, acorde… A lo que la profundidad de la conmemoración del día que usted nos trae aquí para sumarnos a esos honores y reconocimientos eh, implicaba. Y no lo voy a repetir porque hay constancia y lo podemos reflexionar incluso juntos más adelante. Pero. Y además eh, creo que hemos sido bastante eh, conciliadores en el sentido de que no nos negamos a la moción. Nos vamos a abstener porque entendemos. Cierta nobleza, como dice, pero como no nos cuadra, como como, como no como la contradicción no resulta tan grande, como además el día ya pasó, el 27 de, de enero de 2020, ya pasó, podemos generar 11 meses de reflexión y de camino de no solo conmemorar a las víctimas y, y, y honrar a las víctimas del Holocausto, sino condenar activamente el el origen de esa barbarie que fue el fascismo. No ya solo el nazismo, sino el fascismo. Entonces, mi reflexión está ahí, está sobre la mesa. Yo no creo que tenga que retractarme. En cuanto a, a la inclusión en mi grupo del Partido Comunista, entendiendo su importante papel en la regeneración democrática de este país, yo creo que a día de hoy tampoco hay que eh, condenar el proceso histórico, sino que hay que aprender de él y hay que valorar lo que es valorable y denostar lo que no es valorable. Y es lo que yo he hecho en la defensa de nuestra postura. En este sentido también, y como ha dicho la delegada también, hay muchos de sus representantes que le podrán parecer unos imbéciles, pero que son miembros de su partido y son representantes y se expresan. Y cuando se expresan, entran en contradicción con las resoluciones de la ONU. Yo solo le digo eso. Reflexionemos en adelante. Mi voto es una abstención. Muchas gracias por todo Ciudadano. Vale. Yo creo que debemos hacer un independientemente de lo que se vota aquí hoy un esfuerzo de abstracción y ver más allá de la la pregunta que le he hecho antes, es porque sabía que iba a pasar esto, y ver más allá de, la, de las siglas de de Vox. Estoy de acuerdo con la inclusión que ha manifestado la señora Yáñez, portavoz del Grupo Socialista, la cual ha manifestado el señor Ángel Pelayo, portavoz de Vox… Bon, Estoy igualmente de acuerdo con la lógica que manifiesta el PP, pero digo que si esto se va a convertir en un debate, más allá del contenido de lo que viene aquí, de que estamos votando a favor de que no se repitan los hechos sucedidos en la Segunda Guerra Mundial, que todo lo que hemos conseguido con los logros de tener hoy en día en una, en una constitución, en un texto expresamente por escrito una serie de derechos y libertades fundamentales que nadie puede vulnerar que se acaban allí donde sacaba tu derecho yo voto a favor pero si esto se va a convertir en un debate como digo que, que vamos a votar a Vox vamos a votar a, a Unidas por Mérida a PP o a Ciudadanos yo me abstengo totalmente y, y otro día lo hablamos en otro lado entonces es que estamos hablando aquí cosas que están fuera de aquí de este texto a ver. muchas gracias Señora, no le tiene nada que decir, señora Carmen Yáñez? Tiene la palabra. Eh, efectivamente, estamos mmm, nombrando cosas que no recoge el texto y que debería de recoger porque además eh, están en la historia y porque además eh, creemos eh, que hay eh, muchos protagonistas, eh, por desgracia, de aquel periodo histórico que no recoge intenciona, intencionadamente o no esta moción. No recoge eh, principalmente los, eh, los perseguidos por el régimen nazi fueron los socialistas y los comunistas. No lo, no lo reconoce en ninguna parte esta moción. También eh, habla, eh, habla de, de los católicos, pero no habla de los testigos de Jehová, que además se les, eh, se, se les ponía una simbología, que era eh, un triángulo eh, púrpura, etcétera, etcétera, etcétera. Para que esta moción la apoyáramos, el Grupo Municipal Socialista tendría que volverse a rehacer. Yo antes no he querido mencionar el nombre de este diputado, que es Fernando eh, Paz, que delante eh, de la sede falangista dijo que el holocausto era una pantomima y era una invención de la izquierda. Entonces. Si esa persona sigue siendo miembro eh, de vos es porque eh, algunos reconocen lo que este señor dice públicamente y lo que muchos miembros de su partido defienden, como he dicho, en muchas instituciones y en muchos parlamentos y plenos como este en el que estamos. Y también eh, hacen alarde de esa simbología que representa eh, al nazismo o que representa a los regímenes totalitaristas. Por eso, eh, desde nuestro grupo, no vamos a apoyar esta moción porque entendemos que no reconoce y que no defiende a todos los que, por desgracia, fueron protagonistas y fueron asesinados y perseguidos, no solamente por su orientación sexual, sino religiosa, eh, política. Su, eh, de diversidad, etcétera. Gracias. Muchas gracias. Señor Palayo, para finalizar. Eh, sí, muchas gracias, señor alcalde. Pues, señora Ñañez, yo no sé si ha leído usted con atención mi, mi moción, pero bueno, eh, es que lo pone. Eh, eh, vamos a ver, el derecho a toda persona a practicar sus creencias religiosas. En cuanto a la, al carácter de los, de los perseguidos, vamos a ver, perseguidos por los, por los regímenes nazis y comunistas en el siglo XX, el XXI, fueron todos aquellos que no, que no convulgaban con sus ideas, todos sin excepción, porque eran regímenes totalitarios, es decir, ellos asumían, ellos como los únicos eh, autorizados, por no sabemos qué extravagantes motivos, para ser eh, quienes mandaban, quienes mandaran en, en, su, en sus países o más allá de sus países. Vamos a ver, mmm, yo realmente... No sé quién es Fernando Paz, no lo conozco. Este señor que dice usted que es, que es diputado en Albacete, ni sé exactamente, ya lo veré después, ¿eh? porque es que me sorprende muchísimo. Eh, eso que es una pantomima, el, la persecución de los judíos. Pero yo sí le puedo decir una cosa. Yo, Ángel Pelayo Gordillo Moreno, concejal del Ayuntamiento de Mérida, considero que la persecución por los nazis de, Medi de, de, de todos aquellos que no comulgaban con. Con sus ideas, insisto, es una persecución demoníaca. Es decir, fue una, la, institu la institucionalización del crimen eh, por, por la vía política. O sea, es que es inconcebible que personas se fuera, eh, fueran eh, cercadas como ganado, expuestas al frío glacial que hace en Polonia, en barracones de mala muerte, comidas por, de, de piojos y sometidas al hambre, simplemente por ser personas. Si es que no hay una motivación, ni ser judío, ni ser homosexual, ni ser católico, ni ser comunista, ni ser nada, por ser personas que no estaban de acuerdo con ellos. Y esa es mi declaración que yo traigo a este Pleno, y en mi moción es el reconocimiento de estas personas. Sencillamente eso. Si ven ustedes otras motivaciones, que yo quiero blanquear o que yo quiero ponerme del lado de los nazis o de los no nazis o de lo que sea, pues sencillamente no es así. Ustedes, naturalmente, apoyen o no apoyen la moción pero consideraba un deber moral traerlo a este pleno y así lo he hecho en cumplimiento de ese deber moral. Y señora Girón, vamos a ver, ¿qué quiere que le diga? Eh, es que la historia es como es y es que Stalin, que que yo sepa, era el jefe supremo del comunismo mundial en el siglo en el siglo pasado hasta 1953, fecha en que falleció afortunadamente, es que se conjuró con Hitler, que fue el que persiguió a estas personas en 1939 para repartirse Polonia, que casualmente es donde está Auschwitz. Mire usted por dónde. ¿Qué le vamos a hacer? Es que la historia es la que es. O sea, hombre, que sentirse... En fin, comunista, pues bueno, tiene esos matices históricos. Que ustedes me dicen que actualmente el comunismo es otra cosa, el eurocomunismo, Berlinguer, parmiro Tolletti, Torres, quien usted me diga, contribuyeron a que el comunismo fuera evolucionando hacia, hacia posiciones que no son las que fueron, aunque yo tengo respecto de eso, naturalmente, mi manera de ver las cosas. Pues bueno, vale. Vale, pero ustedes se siguen llamando Partido Comunista. Y mi partido no se llama Partido Nacional Socialista Español, se llama Vox, y defiende otras cosas muy distintas. Vale, así es que eso es simplemente lo que tengo que puntualizar a su intervención. En el resto de los de los grupos, pues naturalmente lo que veo son reticencias que proceden más de los prejuicios, como he dicho antes, que de un análisis bueno, pues, sosegado de, de la moción que traigo a este Pleno. Muchas gracias, señor alcalde me va a permitir que, aunando posiciones, diga algo que yo creo que es de interés para todos. Eh, eh, la muestra de, de, este, de este debate que se genera aquí es una muestra del debate que se genera en la sociedad. ¿no? Eh, y a veces las posiciones de los partidos no tienen que ver con las personas. O sea, usted es una excelente persona y su compañera de grupo y nosotros tenemos una relación cordial y no creo que signifique eso. Pero usted entenderá que, que es difícil apoyar eh, eh, mociones o cuestiones o textos que no hacen un reconocimiento explícito de la verdad, la verdad de la historia. Claro, es bastante duro eh, no condenar al franquismo, que fue el principal colaborador del régimen nazi en que republicanos, socialistas y comunistas fallecieran en esos campos de concentración. Allí iban perseguidos de todos los tipos, pero de los que más republicanos, socialistas y comunistas. 4.400 muertos, por cierto. Tres emeritenses, hubo una exposición en magnífica donde venía el detalle de tres emeritenses que fallecieron, etcétera, etcétera. Hombre, que no se condene el franquismo, que es que su partido, el suyo, no el de otro, su partido, todavía sale con manifestaciones con las banderas inconstitucionales, no, con las hemásticas no. sale con los aguiluchos. Déjeme, pero si canta el cara al sol su líder. No, señor alcalde, no. Protesto. Protesto usted lo que quiera, ahora le doy la palabra para que proteste. Entonces. Detrás de esa posición no hay nada contra usted, es contra su partido, claramente, contra su partido. O sea, su partido no va a blanquear su imagen, no va a blanquear su imagen, no usted, su partido no va a blanquear su imagen y a tergiversar la historia. Y por eso nosotros no podemos votar, aunque estemos parcialmente de acuerdo con su texto, faltan cosas. Yo le ofrezco algo: retire usted su moción. Y en una junta de portavoces hacemos una completa con un reconocimiento explícito de la historia. Y hacemos una completa. Y entonces usted condena al franquismo en esa moción. Y usted condena a los partidos que apoyan al franquismo. Y cuando usted haga eso, yo diré, pues usted tiene buena fe. Usted retira esta moción y en la próxima junta de portavoces, todos los portavoces hacemos un texto eh, eh, que no hiera sensibilidades, pero que no oculte la verdad de la historia. Porque es que entonces, y entonces yo le creeré a usted, diré, pues tenía usted razón. Lo ha retirado y hemos hecho una declaración institucional contra el holocausto nazi reconociendo quiénes fueron los principales colaboradores de ese holocausto nazi. Y sin transversar la historia, porque lo primero que hacían los alemanes era invadir Polonia, no llega a acuerdo con los polacos. Y campos de concentración no solamente los hay en Polonia. ¿Eh? Está Chau y hay decenas de campos de concentración. Entonces, hombre, por favor, ¿eh? que aquí, aquí esos que dicen usted que pasaban fue en Polonia, primero los metían en rediles aquí y luego los montaban en trenes al matadero. No se olvides de esas cosas. Aquí había un régimen que los, los metía en rediles para llevarlos a otros rediles. ¿eh? Y había campos de contracentración en todo el norte de la península ibérica. Entonces, hombre, de, de España. Entonces, yo sé que usted, de verdad, mm, 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 creo mm, me parece que le conozco algo. Sé si que usted ha traído aquí una moción con la mejor de las intenciones en una condena de una cuestión de defensa de los derechos humanos. Yo a usted no estoy diciendo nada, pero usted entenderá que a mí me faltan cosas, a este grupo político le faltan cosas a esta institución. Y podemos hacer una declaración institucional más completa si usted retira la moción. Si usted la somete a votación, no podemos votar algo que es incompleto y algo que te regresa a la historia. Pero es una cuestión de, de verdad, que no es de usted, que no es contra usted. Es una cuestión de ética. No podemos hacerlo, de moral. No podemos hacerlo porque traeríamos traicionando la memoria de tanta y tanta gente con la que nosotros vemos que, que no quedan reconocidas en un texto. Repito, no es contra usted, de verdad, ni contra su compañera concejal, es contra la redacción de ese texto. Si usted la retira, hacemos un texto nuevo en una Junta de Portavoces, nos vamos pasando el texto, hacemos reconocimiento, mencionamos a los extremeños, a los ameritenses, que hay muchísimos, por favor. Y entonces podríamos, pero claro, así no, así nosotros, el PSOE, el PSOE no puede votar a favor de esto. Como viene en este texto. Tiene usted la palabra. Muchas gracias por darme la palabra, señor alcalde. Mire usted, eh, lo, que, eh, lo que usted dice es su modo de ver las cosas. Están ustedes en su derecho de votar a favor o en contra. Naturalmente, que ustedes se posicionan como quieran. También podrían ustedes haber traído una moción teniendo en cuenta el día 27 de enero en este sentido y yo se lo hubiera, y yo se lo hubiera votado. Naturalmente que sí. Pero. Es que lo que no puedo pasar por alto de ninguna manera es que usted me diga a mí que, que mi partido, insisto otra vez, blanquea nada, ni de que el, el, el presidente nacional de mi partido, Santiago Abascal, cante el carasol, ni en que en los mítines de mi partido salen personas con la bandera anticonstitucional. Porque esto es sencillamente mentira. ¿Lo entiende usted? Mentira. O sea, y como es mentira, yo tengo que protestar en este pleno y tengo que pedir la palabra para decirle que eso es mentira. En ninguna parte de los estatutos, insisto, de los estatutos ni del programa electoral de mi partido se hace la más mínima mención al, al, al fascismo, ni al nazismo, ni al franquismo, ni a nada. Son, eso vamos a dejarlo a los historiadores. Son la, es historia. Son ellos quienes tienen que quienes tienen que. Pero la aclaración. Era una aclaración. No, no, ya está. Ya está, no, no, no quiero extenderme. Es que si no hacemos un debate nuevo. Simplemente, simplemente mi protesta a lo que usted ha dicho. Y... Quiero usted intervenir también, señora Yáñez. Hacemos barra libre, ¿eh? Pues si, si queréis, no hay problema no, ninguno. No, si, yo, ¿Alguien yo, quiere decir algo más? No parte nada. Es que yo, que nadie se quede sin decir algo, que usted, no parezca usted, que aquí. Usted, perdone, usted perdone que me haya extendido, pero claro. Nada, es que nada. No, si alguien quiere decir algo, que aprovecha ahora. No re, eh, mantiene la moción, por supuesto, lógicamente. Claro. Perfecto. Pues pasamos a la votación. ¿Voto a favor de la moción? En contra, 12. Eh, abstenciones, 5. Sí, si es que Mercedes está teniendo un problema que hay con un con un funeral, cosas de gestión, y la ha fuera. No me he dado cuenta yo que estaba fuera. Eh, pues nada, pasamos al siguiente punto del orden del día, eh, que voy a proponerles una cuestión que es que la portavoz del Grupo Popular nos ha solicitado por urgencia eh, incluir una moción sobre el Día de la Mujer. ¿Qué hemos pensado? En vez de esperar al último, que he pensado yo, en vez de someter la, la urgencia a... después de luego hay preguntas, sometemos la urgencia ahora para que haya un debate de las tres mociones que hay sobre este tema. Un único debate. Hemos votado el punto, Mercedes. No se ha dado cuenta. <laughs> bueno, que. Que vamos a hacer, eh, si les parece bien, votamos la urgencia de la moción del Partido Popular y debatimos las tres mociones en un mismo turno. Empieza el primer proponente que fue unidas por mérida y luego hacemos el turno de menor a mayor. Digo por respetar un poco los registros de orden de entrada y estas cosas, ¿no? En el debate. Si les parece a todos bien. Eh, Votos a favor de la urgencia de la moción del PP. Bien, pues por unanimidad. Eh, tiene la palabra en primer lugar eh, la portavoz, el portavoz de Unidas por Mérida, para explicar su moción y sucesivamente los portavoces de Menores Mayor para explicar sus mociones. Bien, muchas gracias. Bueno, vamos a ver las motivaciones que nos llevan a, eh, a presentar esta moción. En un principio son dos. Eh, primero porque entendemos que para entender la celebración del Día Internacional de la Mujer lo que tenemos que hacer es recuperar eh, ciertas connotaciones que de alguna manera vienen a situar en su justa medida cuál es el significado que tiene la celebración de este día. Eh, localizar cuál es el momento exacto en el que esta celebración o esta reivindicación tiene lugar no es fácil. Pero lo que sí que sabemos es que, al principio del siglo XX, más o menos, en, en los años 1909 y 1910, eh, se llevó a cabo una, en la reivindicación del, y en la constitución del Día de la Celebración de la Mujer, eh, no sencillamente como la reivindicación desde una perspectiva de género. ¿De acuerdo? En esa época y, por supuesto, en épocas anteriores, incluso hoy en día, hay una situación palpable y evidente de, de discriminación y de desigualdad que la mujer… Eh, ha dejado de naturalizar y ha reivindicado, y junto a la mujer también que el hombre, para reivindicar la igualdad entre el hombre y la mujer. Pero esa perspectiva que se sitúa únicamente de el, el, desde el punto de vista de género, ha perdido un elemento sustancial que nosotros pretendemos recuperar con el, con el enunciado y la exposición de motivos de nuestra, de nuestra moción, que es la siguiente. El día de la celebración del, del el Día Internacional de la Mujer... No, es, no se constituyó sencillamente como la reivindicación universal de las mujeres para la igualdad. No. no. No es exactamente así. En el momento en el que se constituyó ese día, había mujeres que, evidentemente, sufrieron desigualdad, que era desigualdad de género, pero el hecho puntual y específico que permite la creación de esta celebración está vinculado con una connotación política, de clase y sindical que es algo que ya poco a poco hemos perdido. O sea, es el Día de la Mujer Trabajadora. Básicamente, lo que pone de manifiesto el hecho de que fueran las trabajadoras y las reivindicaciones laborales de las mujeres eh, para la creación de este día, era sobre todo que esa reivindicación eh, encontraba su justificación. En la violencia que ejercían los empresarios, sobre todo sobre las, sobre las mujeres que trabajaban. Si las mujeres eran contratadas, era sencillamente porque cobraban menos que los mujeres, o sea, menos que los hombres. Y ya está. Por lo tanto, hay una vinculación exacta entre el, la reivindicación del derecho de la igualdad de la mujer y la naturaleza del capitalismo, porque sencillamente estaban contratadas porque obedecía la lógica que era la, la maximización del beneficio. Por lo tanto, yo creo que hay que poner eso en valor y hay que tener en cuenta que en su origen es sobre todo una reivindicación obrera. Yo creo que cuando se habla de algo mmm, tenemos que ponerlo en perspectiva para saber eh, cuál es la naturaleza y el significado que tiene. En su origen y en, mucho, y en muchos aspectos hoy también, eh, la reivindicación del Día de la Mujer tiene un carácter anticapitalista. O sea, punto. ¿Vale? Eso, eso es una realidad. De hecho. Los que la reivindicaron fueron socialistas y comunistas. Y eso a algunos les parecerá bien, a otros les parecerá mal, pero es un hecho que tendremos que hay que recuperar. ¿vale? Primer punto. Segundo punto. El acuerdo que llevamos a efecto en nuestra moción, lo voy a leer, es el siguiente. Acuerdo. El Ayuntamiento de Mérida no adoptará ninguna iniciativa o resolución administrativa que suponga el fomento, apoyo, publicidad o difusión de iniciativas de cualquier naturaleza, contrarias a los principios de igualdad entre hombres y mujeres, las que atenten contra la dignidad de las personas o pudieran constituir discriminación sexual o en razón del sexo. Esta consideración se llevará a efecto sin perjuicio de los derechos y obligaciones reconocidos por el ordenamiento jurídico. ¿Por qué, por qué planteamos aquí una moción? que tiene un contenido como que parece que como demasiado evidente, ¿no? Pues sí, efectivamente un, un ayuntamiento, una administración, no debe adoptar ninguna iniciativa o resolución que suponga el fomento de apoyo y publicidad y difusión de iniciativas contrarias al principio de igualdad entre el hombre y la mujer. Pues sí. Eh, no sé, parece una cosa como muy. Incuestionable, ¿no? Pues el principio de debería ser incuestionable, lo que pasa es que este ayuntamiento no actúa de esa manera. Esa es la cuestión. Este ayuntamiento. Ha promocionado, ha dado publicidad y ha financiado actividades que están en contra de la igualdad entre hombres y las mujeres, que denigran la, la dignidad de la mujer y lo han hecho de una forma activa con la presencia del alcalde y de la persona que era la titular de la delegada de igualdad. Y nos referimos al concierto de noel ¿de acuerdo? Es cierto que a lo mejor el alcalde o a lo mejor la señora del delegada de igualdad a lo mejor cuando lo fomentaron, cuando lo anunciaron, cuando lo promocionaron, puede ser que no supieran de qué iba el asunto. Porque hay mucha gente que canta, hay mucha gente que hace conciertos. Bien, de acuerdo. Pero les avisamos. Y lo dijimos. Y lo señalamos. Y lo demostramos. Y la respuesta del equipo de gobierno era que nosotros éramos una especie de, 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 pues de oficina censora, ¿no? Por lo visto, lo que estamos haciendo era restringir el derecho a la libre expresión. Yo creo que llamar a alguien bujarrón es un insulto, no es el ejercicio del derecho a la libre expresión. Yo creo que hay una diferencia sustancial. O lo, pusi lo pusimos en madeja de plata, o lo pusimos tan fácil que lo único que tenías que haber hecho era haber rectificado. Si hubiera rectificado, todo el mundo habría aplaudido al alcalde, todo el mundo habría dicho ole. Porque la defensa de los valores y de los principios cuando adquiere, cuando adquiere valor es precisamente cuando supone un coste. Y a lo mejor al ayuntamiento le parece muy bien que se organice cualquier concierto. Cualquiera puede organizar el concierto que le dé la gana. Cualquiera puede escribir la letra que le dé la gana. Cualquiera puede editar un disco y venderlo. Cualquiera puede ir al concierto que le dé la gana. Eso no está en cuestión. Lo que está en cuestión es que haya una administración pública que se gaste 90.000 euros en promocionar un espectáculo, en este caso un concierto, en el que se cosifica a la mujer, se entiende a la mujer como un objeto sexual y además se agrede verbalmente a otros colectivos como el, el LGTBI. Entonces, hacerlo de una forma consciente y hacerlo de una forma eh, financiándolo incluso, pues es algo que nosotros no podemos, no podemos tolerar. Y lo dijimos. Y cuando lo dijimos no lo dijimos para agrediros o para eh, señalaros. Lo dijimos para que, para que cambiéis de opinión. Lo que dijo el señor alcalde cuando se le señaló en este pleno es que no, no tiene importancia porque las letras eran en inglés. Eso es poco menos que una tomadura de pelo. Sí, está grabado. Está grabado. Está grabado. A lo mejor no te acuerdas. Por lo tanto. A ver, señor Álvaro Vázquez, ¿Va a defender la moción o va a hacer un monólogo no, sobre dice... una cosa sustancial en el Pleno? ¿Eh? Digo porque cuando cojamos otro la palabra haremos monólogos sobre cuestiones sustanciales en el Pleno. Igual claro. no le gusta lo que digo. Me parece muy bien Quiere que. decir que tú que 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 estás defendiendo la moción y lleva cinco minutos hablando de una cosa que sustancia se ha debatido seis veces en el Pleno. Siga defendiendo la moción. Estoy diciendo lo que estoy diciendo porque va directamente de acuerdo con el contenido del acuerdo. Ya está. Entonces, eh, al margen de las consideraciones del alcalde, pues esto es muy sencillo. Si estáis de acuerdo con que el Ayuntamiento no adopte ninguna iniciativa o resolución administrativa que suponga el fomento, apoyo y publicidad de iniciativas de cualquier naturaleza contrarias al principio de igualdad entre el hombre y la mujer, pues podéis votar a favor de nuestra moción. Desde luego, nosotros no vamos a votar a favor de la vuestra porque la vuestra, sencillamente, después de lo que habéis hecho, venir ahora como campeones de la igualdad o campeonas de la igualdad, me parece poco menos que una hipocresía. Muchas gracias. Eh, el señor Palayo tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Eh, bueno, he leído con atención las mociones presentadas y bueno, naturalmente que mi partido... Sí, vamos a debatir las tres mociones, pero eh, en cada turno de, de, cada, de menor a mayor eh, ponen su moción los otros dos grupos políticos, si les parece, ¿no? Si están de acuerdo... Sí, nosotros no hemos presentado moción concreta, así que me, me limitaré a, a lo expuesto en las mociones de los demás partidos y naturalmente después diré la opinión de mi grupo acerca de la celebración del día de la mujer, del día internacional de la mujer. Vamos a ver, eh, eh, insisto en que como empecé, en que he leído con atención las mociones. Y hay en la moción del Partido Socialista pues, elementos que naturalmente estamos de acuerdo. Es, es, es un hecho evidente que todos los grupos políticos presentes en esta, en esta corporación, pese a los prejuicios que quieran después echarme en cara, como han hecho en la moción que, que, que discutimos anteriormente, estamos a favor de la igualdad entre hombres y mujeres en derechos y en, y en todo lo habido y por haber. No solamente lo hacemos los grupos presentes en esta Cámara, sino que también lo hacen las leyes y la Constitución. Lo que no es de recibo en absoluto es leer, como leo en la moción del PSOE, y voy a ir no por orden de exposición, sino por lo que más llama la atención, es un párrafo que, que dice que en un momento en que desde las derechas se quiere devolver a las mujeres la situación de desigualdad del pasado, yo me siento aludido, yo me siento un hombre, vamos a decirlo así, de derecha, aunque con ciertos matices, pero bueno, sí, soy una persona de derecha. Y algún malvado me dirá que más de derecha que el palo de la bandera, pero sí, soy de derecha. Bueno, está. Y yo no quiero devolver a las mujeres, ni yo, ni mi grupo, por supuesto, ni mi partido, a la, mujer, a la situación de desigualdad en el pasado. Luchamos con igual intensidad ¿eh? y con el mismo énfasis por la igualdad. La igualdad, la igualdad. No una nueva desigualdad que se quiere imponer en determinados aspectos respecto de los hombres, culpabilizándoles de cosas que no tienen culpa y de circunstancias que deben ser… Eh, eh, digamos, eh, analizadas y juzgadas con ecuanimidad. Hay leyes hoy en día en España absolutamente discriminatorias respecto de los hombres y que dan la, la razón a las mujeres sin siquiera pasar unos elementales filtros de prueba, lo cual incide en situaciones injustas, situaciones injustas que deberían corregirse. Eso no es defensa de las mujeres, a las mujeres las defendemos todos, hombres y las mujeres que se defienden solitas muy bien. Pero otra cosa es lo que, lo que he dicho. Así es que rechazo de plano esta frase de su, de su moción, que por supuesto ya para mí la descalifica absolutamente y no la apoyo. Por otra parte, también dicen ustedes que el Partido Socialista Obrero Español, a lo largo de sus 140 años de historia, ha contribuido de manera determinante en los avances hacia la igualdad entre hombres y mujeres. Ha sido el partido que ha promovido las más importantes reformas para avanzar en derechos y libertades de las mujeres. Pues unas veces sí y otras veces no. Porque, bueno, yo me retrotraigo a las Cortes de la República y en el año 1931 pues, hubo una parte de su partido que apoyó el voto femenino y una parte de su partido. Estamos hablando de cuestiones históricas, ¿eh? no me interpreten ustedes mal. Yo sé que su partido, abiertamente, como el mío, como el Partido Popular, como Unidas por Mérida y como Ciudadanos, por supuesto, estamos a favor de la igualdad total entre hombres y mujeres. Eso, eso, no, eso es indiscutible. Pero hablando de, de cuestiones históricas, hombre, hace falta cierta audacia. Es que realmente hubo muy, de, muy destacados representantes de su partido, como Indalecio Prieto o Julián Besteiro, aquel político noble que fue Julián Besteiro, votaron en contra del voto femenino. Eran los tiempos, era la concepción que había entonces de la sociedad. ¿Qué le vamos a hacer? Tampoco eran culpables de ningún intento de discriminación. Es que simplemente en los años 30 se pensaba como se pensaba. ¿Qué le vamos a hacer? O sea, hay, que, hay que analizar las cosas con un poco de perspectiva histórica. Y bueno, no era diputada de su partido Victoria Ken, pero también votó en contra, era una republicana socialista de otro partido, y la inolvidable Margarita Nelken, que fue diputada por Badajoz en tiempos del Frente Popular, que también votó en contra. En fin, que ya les digo que unas veces sí y otras veces no, porque la historia es la historia y pasada está. Pero hombre, no nos la pasen ustedes aquí por, por la moción, porque es que, en fin, pues háganlo por lo menos con un poco de ecuanimidad. Ciertamente que ustedes defienden los, la igualdad entre hombres y mujeres, todos lo hacemos, insisto. Y eh, bueno, respecto de, la, de lo que acaba de exponer el señor Vázquez, no puedo estar más de acuerdo. Es que es así. Es que eso ocurrió así. Es que aquí en Mérida, y yo empecé a hablar del tema, me acuerdo de una intervención que tuve antes, hace, en, hace algunos plenos, cuando el alcalde, en uso de su facultad moderadora, me paró en seco y me dijo que luego iba a hablar de no sé qué cosa. Bueno, lo que estaba diciendo era eso exactamente, que en Mérida se han hecho conciertos de carácter inequívocamente sexista, como fue el concierto de Anuel. Yo lamento no haber traído aquí... Pues un, un ramilleteo de, 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 de frases terribles y atroces contra las mujeres que salen en, 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 en lo que canta este señor, por llamarlo de alguna manera. Pero es que, hombre, traerlo aquí con dinero público, que aquello costó 90.000 euros, es que no puedo estar más de acuerdo con el señor Vázquez. Es que eso fue así. Y, hombre, háganselo ustedes mirar, y naturalmente que se avisó por activo y por pasiva. Y ustedes dijeron que es que traía mucho dinero a la ciudad. Hombre, pero no todo tiene un valor mercantil, vamos a ver. ¿eh? En fin. Que estamos de acuerdo con, con el impulso de igualdad entre hombres y mujeres que, eh, que del 8 de marzo, pero en Vox tenemos nuestro modo particular de ver las cosas y de ver este, bueno, pues este, este asunto, ¿no? En Vox rechazamos, por supuesto, todo tipo de, re, de desigualdad y de discriminación ¿eh? que se ha querido convertir también en un mundo más indiscutible ¿eh? que que, que, bueno, que vincula a las mujeres a la debilidad y a la inferioridad en absoluto. En absoluto, pero si es que la igualdad está establecida por ley y todas las mujeres aquí hay, creo en, este, en esta corporación, mismas mujeres que hombres y probablemente mejores. Pero bueno, vamos a ver, eh, es que no, no existe ahora mismo unas condiciones tan draconianas y tan terribles. Naturalmente que puede haber eh, situaciones puntuales de inferioridad de, en, la, en las mujeres, pero bueno, eh, no elevemos a la categoría eh, de, de habitual. Lo que son, lo que pueden ser y deben ser situaciones excepcionales. ¿Qué hay que luchar contra esas situaciones excepcionales? Pues naturalmente, con todo el peso de la ley. Todo aquel que tenga un comportamiento sexista, machista, o, no quiero decir, de agresión a una mujer, pues debe ser castigado con todo, con todo el peso de la ley. Pero a la recíproca también, y contra los niños, y contra los ancianos. Es nuestro modo de ver las cosas. Igualdad. Pero no trato favorable a un sexo respecto de otro, a un género, como ustedes, perdonen. Como parece ser obligado a decir ahora respecto de otro. No, simplemente igualdad. Y la igualdad la recoge la ley. Y la ley debe ser, como dice nuestra Constitución, y todo, aquello, y todo, y todo el. el pensamiento que impregna nuestro modo de vida, igualdad entre hombres y mujeres. Y no puede haber discriminación por razón de sexo, raza, religión, etcétera, etcétera. Eh, extenderse sobre todo esto, pues sería pues sería ya, por, eh, bueno, hablar por hablar. Lo que sí quiero hacer es una especial mención a todas las crueldades que hoy, hoy y fuera de España naturalmente, y también en determinados círculos que peligrosamente empiezan a proliferar en España, en lugares que no están controlados ni siquiera por la policía, porque empezamos a tener guetos donde se impone la ley islámica y se llevan a cabo prácticas que nos llevaría, llevaríamos a las manos a la cabeza. Si salieran a la luz, pero que empiezan a existir, nosotros condenamos todas las crueltades que, eh, que determinadas religiones imponen a las mujeres. Esto no es ni xenofobia, ni islamofobia, ni nada. Es que es así. O alguien en esta corporación puede negarme que hay mujeres perseguidas por determinadas religiones en el mundo. En el mundo y en España también. Porque, insisto, en estos colectivos cerrados, las mujeres están, viven en situaciones a veces dantescas y dramáticas. Esto es así y deben ser especialmente protegidas. ¿Eh? No nos circunscribamos solamente a las mujeres que viven en un régimen de igualdad y de libertad que ofrecen las leyes, sino que vamos a centrarnos en aquellas personas, aquellas mujeres que realmente necesitan de una asistencia de la ley, porque se ven realmente hoy en situación muy dramática. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias. El portavoz de Ciudadanos tiene ¿sí la palabra. Vale. Aunque se, se tramitan en un único punto, yo voy a ir por, por los distintos puntos. Vamos a llamarle a la, de, a la moción del Partido Popular, la, la 9. Entonces, con respecto a la moción suscrita por el Grupo Municipal de Unidas por Mérida, nada, a decir que creo que es positivo hacer todo el repaso. Eh, por la historia de, y recordar los grandes logros de la humanidad, que son sin duda nuestros derechos y libertades fundamentales, eh, como bien fundamenta, estamos a favor, vamos a votar a favor de la misma. Con respecto a la, a la moción de urgencia de, del Partido Popular, me parece que es totalmente imparcial en todo su contenido, fundamentación. Eh, con, eh, con respecto al apoyo del día internacional de la mujer, se, se centra en eso, y eso es lo que se trae aquí hoy a votación. y luego, es cierto que aunque yo considero que ciudadanos es un partido de centro constitucionalista, es cierto que he detectado en el, como dice el, el portavoz del grupo de vox, que es verdad, que no sé por qué, dan esa, ese paso más allá de, 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 de ser un, un texto imparcial y objetivo, a decir que es un momento en el que las derechas se quieren, eh, quieren devolver a las mujeres a la situación de desigualdad del pasado. Yo creo que, bueno, esto a... Disculpe, no tenía que ver con de la... Vale, venga, pues repito. Repito, no hay problema. Disculpa aceptada. Señora Yáñez, con permiso, eh, como portavoz de, del Grupo Socialista. Eh, le insto a este Grupo Socialista que defina con nombre y apellido qué es derecha. ¿Qué es derecha? Y les recuerdo que yo inicié el discurso diciendo que nos consideramos un partido de centro. No es por alusiones, ni que yo me crea de derecha, ni de izquierda. Es porque creo que, que esta frasecita que viene aquí no debería estar. ¿Qué es derecha? Porque es una grave acusación la que se hace en el primer folio de esta moción y como va hoy la cosa de repasar derechos y deberes fundamentales aquí el derecho fundamental que se ataca es el honor de todos los ciudadanos que a lo mejor se sienten que son de derecha cuando se les acusa de que eh, van en contra de, de la igualdad efectiva de hombres y mujeres cuando esas normas y esa legislación de hoy en día las han votado ellos mismos bueno Fuera de eso. Es más, eh, lo que yo quiero centrarme es en eso, que, que nos digas exactamente con nombres y apellidos qué derechas son las que eh, bueno, eh, fundamentan esta, esta frase que viene aquí en la moción. Muchas gracias. Le recuerdo ya que lo que se vota en, el, en las mociones, a todo el que no está viendo, es el texto de la moción y no la introducción de la moción. Es decir, las resoluciones que este Pleno adopta. No son las explicaciones históricas o no, opiniones o no, que los partidos políticos de definen en la introducción de la moción. Es decir, es acuerdo a partir de la palabra acuerdo o moción es lo que sometemos a votación. Entonces ¿Eh? puede tener una digo para que no, si es una aclaración solo para que lo sepa. que decir que lo que se somete a votación es el, el acuerdo del pleno a partir de acuerdo. Punto uno, punto dos, eso es lo que se mete en votación. Uno no tiene por qué estar de acuerdo con el texto eh, anterior y, y puede estar de acuerdo con la moción, etcétera, etcétera. ¿vale? Es una aclaración solo. No, en su siguiente turno lo dice. Eh, vamos a dejar que eh, las portavoces del Partido Popular y del Partido Socialista tengan dos turnos, el de la explicación de la moción, evidentemente, porque no han tenido oportunidad, y la del turno de intervención de, que se está generando en el debate, si les parece bien, tenemos que haberlo hecho al inicio quizás explicar las tres mociones y luego abrir el turno, pero bueno, como no, no lo he eh, gestionado correctamente, lo hacemos así si les parece bien. Eh, tienen un turno de exposición de la moción y luego un turno ya de réplica en el orden normal de las intervenciones si les parece bien. Tiene la palabra la señora portavoz del Partido Popular. Gracias, señor alcalde. Mi intervención va a ser escueta y además muy clara. Eh... La comisión de informativa de servicios sociales, de, de asuntos sociales, perdón, eh, se incluyó mmm, en el momento la declaración institucional de, de la FEMPE, suscrita por una, unanimidad por todos los grupos políticos, para la, bueno, pues para la conmemoración del día 8 de marzo. Asimismo, en la Junta de Portavoces, que tuvo lugar el viernes pasado, también eh, bueno, se habló de esta declaración institucional y el compromiso del Partido Popular en ese momento, en principio, eh, quedando un poco supeditado a, a confirmarlo posteriormente, era el de adherirnos a la declaración institucional de la FEMP. ¿Por qué? Pues porque, evidentemente, como bien ha apuntado el portavoz del Grupo Ciudadano, entendemos que es una declaración aséptica, que, en la que todos los grupos políticos nos vemos eh, representados. Entendemos que mm, constituye lo que debe ser eh, la ideología y la opinión de todos con respecto al Día Internacional de la Mujer. Entendemos que este día no debe ser abanderado en exclusiva por ningún grupo de ninguna sigla y que todos deberíamos subirnos al carro porque todos entendemos que hombres y mujeres en esta época no deben de tener ninguna diferencia, sino que debemos ser totalmente iguales en derechos e iguales en oportunidades. Por todo ello, eh, nuestro grupo al final... Eh, habiendo no sé habiendo recibido las dos mociones distintas de, por parte del grupo socialista y del grupo de Unidas por Mérida, pues ha entendido como alternativa traer al pleno esa declaración institucional eh, de la FEMP convertida en moción, en este caso moción de urgencia, a la que hemos incorporado un párrafo en el que con la, el acuerdo que presentaba eh, Unidas por Mérida en su, en su moción. Eh, creemos, como bien digo, que recoge el sentir de todos los partidos políticos. Vuelvo a repetir que, no, que lamentamos que, que este día, que, que tenía que ser un día para que todos estuviéramos unidos y todos defendiéramos los mismos derechos y las mismas oportunidades, pues que se convierta también en una lucha dialéctica entre nosotros para ver quién... Quién se lleva más votos en la moción y ese es el sentido de, de nuestra de la presentación de esta moción de urgencia y esperemos contar con vuestro apoyo. Gracias. Muchas gracias. Eh, la delegada de Igualdad y portavoz del Gobierno tiene la palabra. Bien. Gracias, señor Presidente. Gracias. A todos los grupos políticos. Yo me voy a, a citar a la moción que presentamos. Estoy de acuerdo que, y también lamento que este año no haya declaración institucional. Había una propuesta que no, que no se ha llevado a cabo por acuerdo de otros grupos políticos y, por tanto, evidentemente, nuestro grupo eh, ha hecho su, su moción, no con interés de abanderar, aunque la historia, evidentemente, está ahí y. Y reconocemos que, que muchos son los avances que, que se han hecho, pues gracias en este caso a nuestro grupo político, pero evidentemente eh, venimos a, en, en la esencia, venimos a, a estar de acuerdo con, con todas las exposiciones que, que se han hecho por otros grupos políticos. Así que me voy también a centrar a la mía, la quiero leer, porque creo que viene a recoger bueno, pues la esencia de lo que en este caso nosotros sentimos. Eh, paso a leer. Se cumplen 25 años de la Conferencia Mundial de las Mujeres y de la Plataforma de Acción de Beijing, una conferencia que marcó un importante punto de inflexión en la agenda mundial de todos los países para las políticas de igualdad y contra las violencias machistas. El Partido Socialista Obrero Español, a lo largo de, ciento, de sus 140 años de historia, ha contribuido de manera determinante en los avances hacia la igualdad entre mujeres y hombres. Ha sido el partido que más ha promovido las más importantes reformas para avanzar en derechos y libertades de las mujeres. En un momento en el que las derechas se quieren devolver a las mujeres a la situación de desigualdad del pasado, de cel peso de fiel a nuestros principios, seguiremos apoyando a generaciones de mujeres que han luchado y siguen luchando por conseguir una igualdad real y efectiva, porque muchas son todavía las asignaturas pendientes, muchos los obstáculos que seguimos encontrando para lograr una sociedad verdaderamente igualitaria y en este caso nosotros lo tenemos claro, que avanzar en igualdad es avanzar en democracia y por ello es por ello por lo que consideramos necesario el compromiso institucional. Manifestamos nuestro compromiso con la erradicación de las violencias machistas, con la lucha de la precariedad laboral y la brecha salarial que sufren las mujeres, nuestro compromiso con los derechos sexuales y reproductivos, con la abolición de la prostitución, de la trata de seres humanos y contra cualquier otra forma de explotación y vulneración de los derechos de las mujeres. Efectivamente, es un día de reivindicación, como dice eh, el señor Vázquez, que empezó con, con la lucha laboral, pero son muchas otras cuestiones que venimos a denunciar este día, muchas mujeres, porque... Desgraciadamente, eh, no solo es en la precariedad laboral, sino otras cuestiones, por eso este día se enmarca para denunciar también todos esos derechos que nos han conseguido, que son muchos, aunque sabemos cuál es la esencia de ese 8 de marzo. Eh, recogiendo el espíritu del 8M. El Gobierno sitúa la igualdad como un asunto transversal en la agenda política. En poco tiempo ha tomado importantes medidas legislativas como la protección de las mujeres y de menores víctimas de la violencia machista o la mejora de sus condiciones en el ámbito laboral y salarial. Y se reafirma en la necesidad de seguir desarrollando políticas feministas desde todos los ministerios porque las mujeres son discriminadas en todos los ámbitos. Avanzar a la sociedad. Avanzar hacia la igualdad es una responsabilidad que nos interpela individualmente como sociedad y que también obliga a las administraciones desde la estatal hasta la local. El ayuntamiento eh, de los ayuntamientos hemos recuperado las competencias de igualdad, pero es necesario dotarnos de las herramientas que hagan posible superar los obstáculos. Una herramienta que, además, debe articularse en torno a los planes de igualdad, que por cierto, tenemos pendiente de aprobar ese segundo plan de igualdad. Este 8 de marzo saldremos a la calle eh, una vez más para celebrar lo conseguido, pero también para unirnos a las mujeres de nuestra ciudad en sus reivindicaciones por todo lo que aún queda por hacer y defender lo conseguido frente a quienes cuestionan la igualdad entre mujeres y hombres. Nuestros acuerdos son sencillos y creo que son importantes. Yo sé que en los debates, eh, de alguna manera, nos vamos al detalle, pero estos son acuerdos que nosotros proponemos que son importantes para avanzar en esa sociedad igualitaria y donde desde el ayuntamiento tenemos un compromiso todos los grupos políticos. Centremos en lo que podemos hacer para que las mujeres de nuestra ciudad realmente eh, avancen en esa igualdad y, y podamos ayudarlas de alguna manera. El Pleno de la Corporación, en el punto uno de Mérida, se suma a la iniciativa del Movimiento Feminista en el día 8 de marzo. Animamos además a la sociedad a sumarse a ellos como una medida de concienciación y reivindicación sobre las necesidades que, de, de que las mujeres participen en igualdad en todos los espacios de la sociedad. También el acuerdo que todos los grupos municipales manifiesten su compromiso con la aprobación del segundo plan de igualdad de Mérida con el fin de hacer que en nuestra sociedad en nuestra ciudad se pueda vivir de manera más igualitaria removiendo los obstáculos y poniendo en marcha medidas de acción positiva. El Pleno de la Corporación reconoce las medidas contenidas en la Plataforma de Acción de Beijing, como es estratégico, estratégico de trabajo y su inclusión transversal en las acciones de Gobierno y la Corporación. Y, por último, ratificar, ratificamos nuestro compromiso con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en particular pues, con el Objetivo 5, que está relacionado con la igualdad. Vamos a dar un turno, entiendo, eh, presidente, de, de réplica. Sí, Estamos... pero si ya quiere contestar, puede hacerlo en este turno también. Si tiene que bueno, contestar pues, alguna sí, cosa concreta. Un... En cuanto a la moción, evidentemente que, el, que Unidas por Mérida plantea, pues no podemos estar más de acuerdo con esa exposición, con ese recorrido que se hace en cuanto a la lucha de mujeres desde que se conmemora el 8 de marzo y cuáles son los derechos conseguidos y además hace alusión a los derechos que todavía quedan por, por conseguir. Creo que está muy bien contextualizado y además también estamos de acuerdo en, en evidentemente en aprobar eh, en el acuerdo que ustedes proponen y lo vamos a aprobar, esta moción la vamos a aprobar así como vamos a aprobar también evidentemente la del Grupo Popular que viene a recoger pues ese primer documento que nosotros planteamos y que al final ha recogido también parte de los acuerdos que nosotros planteábamos y, y efectivamente más aséptica, pero nosotros también teníamos evidentemente que hacer una exposición de la historia que hemos que, que he contado y, y que al final, bueno, pues que está ahí y que, y que es para demostrar que evidentemente tenemos un compromiso con la igualdad y con las políticas de igualdad. Y decía en relación a los unidas por Mérida que estamos de acuerdo, que yo creo que si tiene... Algo claro viene demostrando este partido político y, y desde que evidentemente estamos en el equipo de gobierno es eh, pues ese trabajo intensamente por promover lo que son eh, los derechos entre, entre mujeres y hombres. Y sabemos además que las políticas públicas eh, de igualdad son el instrumento para mejorar no solo la vida de las mujeres, sino también de toda la ciudadanía. Sabemos que si avanzan las mujeres, avanza la sociedad y que avanza la democracia. Por eso venimos trabajando intensamente. Eh, en muchísimas acciones desde que este eh, desde que este grupo llegó al gobierno y, y entiendo que se quieran ir al detalle, entiendo que quieran debatir o que no estén de acuerdo eh, en según qué cosas eh, pues se han realizado en este ayuntamiento. Podemos estar más de acuerdo o menos en, bueno pues en la cuestión que usted planteaba, pero mmm, Vean ustedes todas las medidas y acciones que ponemos en marcha desde este ayuntamiento. Eh, apoyen alguna vez algunas de las que hacemos. Se van al detalle ese 1%, no a las 99 que venimos realizando. Eh, consolidación de una estructura fija para tener una atención permanente a las mujeres. Campañas de sensibilización y formación. Ya es hora de, de, de también aprobar las políticas públicas que hace este Gobierno en materia de igualdad, eh, de igualdad de género. Y nos sentimos muchas veces que sí queremos una declaración, pero que a la hora de la verdad salen tampoco a defender todas esas acciones que estamos llevando en materia de agresiones sexistas. En materia de elaboración de plan de igualdad interno que estamos organizando. Creo que tenemos presente eh, no solo mi grupo a nivel nacional o, o a nivel a otros niveles, sino aquí en Mérida, que es importante la vida de las mujeres de nuestra ciudad y que estamos poniendo todos nuestros esfuerzos y ejecutando todo nuestro presupuesto para avanzar en esa igualdad real y efectiva. Entonces, entiendo que ustedes no quieran aprobar un documento conjunto, entiendo que quieran hacer sus mociones, pero también ya es hora de, de, de caminar a esa unión que queremos de, sobre todo por las mujeres de nuestra ciudad, y a veces parece que, que queremos desunir. Intentan decirnos que nosotros, bueno, que de alguna manera nuestro grupo quiere liderar. Eh, no es una cuestión de liderar, es que no hemos creído que la importancia de las políticas de igualdad y las hemos hecho efectivas y las estamos haciendo con herramientas que realmente van a permitir cambiar la vida de las mujeres. Esto es lo que hay que hacer. Hay que realmente ceñirse a. A, a lo que nos interpele como, como en este caso como corporación eh, quiero contestar al señor al señor humanes también y, a, y al señor pelayo porque es, la, es una realidad que, la, que las derechas quieren, eh, no quieren avanzar en igualdad. Y en este caso, usted se define como, como centro. Yo a lo mejor a usted no le estoy realmente eh, bueno, pues señalando en estas mis palabras, pero sí, sí señalo al grupo de voz porque vamos, hay fundamentos de que, de que así lo hace y que su grupo político lo hace. Solo con decir que, que está en contra del feminismo, donde dicen ustedes que no condenan eh, que que no con Condenan un, que un movimiento social que reclama la igualdad de derechos, sino que es una vertiente radical que pretende discriminar a los hombres. En el momento que ustedes también hablan de la supresión de las cuotas, de la sanidad pública sin aborto, de la derogación de la violencia de género, díganme ustedes dónde están realmente eh, queriendo apoyar eh, realmente en las políticas de igualdad o, o ese avance hacia, hacia, hacia la igualdad tanto de, de mujeres y hombres. ¿Lo tiene su grupo? Político, eso no es avanzar. Yo creo que realmente, y ustedes además se pierden hablando de religiones, de céntrense en lo que realmente le pasan a las mujeres de nuestra ciudad, realmente conozcan cuál es la situación, conozcan cuáles son realmente las necesidades de, de nuestras mujeres, que nosotros lo sabemos. El problema es que ustedes pues quieren hablar de, de, lo, que no, de lo que no tiene nada que ver con las políticas de igualdad ni proponen acciones que realmente se puedan llevar a cabo desde este ayuntamiento para que podamos trabajar eh, esta, esta corporación y este equipo de gobierno en, en conseguir y avanzar esta igualdad real. Muchas gracias. Eh, ahora sí, eh, de menor a mayor creo, ¿no? O sea, ya estoy perdido con el lugar. Eh, creo que sí. Y cierra el proponente. Eh, el primer proponente. Uf, van cerrando... Bueno, empieza la proponente primera y seguimos el orden. Eh, señor Álvaro Vázquez tiene la palabra, portavoz de Unidad por Mérida. No, eh, vamos a seguir el turno que estamos haciendo y cierra el portavoz de izquierda de Unidad, de, de Unidad por Mérida. Tiene el turno. Ya lo hacemos así como hemos empezado desde el principio. Vale. ¿vale? Y luego ya seguimos. El primer proponente es el que cierra el turno. Tiene la palabra. Bien, pues una vez que ya hemos explicado cuál era el sentido de nuestra moción, yo creo que ahora lo que toca es un poco de alguna manera eh, intentar comentar la postura que tenemos sobre, la, sobre el resto de mociones que hay, porque parece que nos hemos multiplicado. Vamos a ver, eh, el problema que tiene este tipo de celebraciones institucionales que se repiten de una forma recurrente y reiterada es que llega un momento en el que a veces eh, sencillamente pierde, pierde pulso, pierde pulso porque se convierte en una letanía. ¿De acuerdo? Es sencillamente algo que todos los años, cuando llega a cierto momento, se tiene que hacer y fuera. Eh, de eso, en cierta forma, somos responsables de todos los grupos. ¿vale? Eso, nosotros esto ya no es la primera vez que lo decimos, ya lo hemos dicho en, en, en ocasiones anteriores. Y el problema que tiene, el problema que tiene la moción del, del PSOE es precisamente eso. Nosotros no hemos metido ninguna, ninguna referencia a ningún documento, ni a ninguna declaración de ningún organismo internacional, ni nada por el estilo, porque eh, todas las declaraciones institucionales que se fraguan en esos términos mh, tienen siempre el mismo problema. Y es que o sea, estamos votando lo que no sabemos. Eh, la declaración de la Plataforma de Acción de Beijing eh, tiene un documento de 297 páginas que yo no me he leído, ¿vale? Y supongo que vosotros pues, tampoco. Que yo entiendo que eh, muchas veces lo que queremos es pues, pues poner de manifiesto nuestro apoyo. Bien, vale, de acuerdo, perfecto. Como es la 1, pues suponemos que estará bien. Pero lo que, hacemos, lo que hacemos es vaciar de contenido las propuestas. Porque estamos votando algo que no sabemos. ¿Es así? Es así. Punto. Como ya, eh, como ya he señalado. Efectivamente, eh, aquí en la, en la moción dice el Partido Socialista Pueblo Español, a lo largo de 140 años de historia, ha contribuido de manera determinante a los avances de la igualdad entre hombres y mujeres. Pues al PSOE hay que reconocerle algunos méritos en estos términos. Creo que la ley de igualdad del 2000, 2001 quizás, no, 2000, bueno, no me acuerdo, no me acuerdo. El, creo que fue aprobada por, la primera ley integral de igualdad fue aprobada por el gobierno de Zapatero, quiero recordar. Entonces eso es así. Por eso, por eso, por eso no deja de sorprendernos lo que hemos señalado en esta intervención anterior. Por eso no deja de sorprendernos. Y por eso hay una contradicción. Y como hubo un momento en el que pasó lo que ya hemos señalado y, y sencillamente no quisiste rectificar, pues entonces por eso ahora estamos así. Esa es la explicación. Seguidamente, y ya pasando a los acuerdos. Eh, hay un, hay un segundo punto, ¿no?, en el que dice todos los grupos municipales manifiestan su compromiso con la aprobación del segundo plan de igualdad de Mérida. Hombre, vamos a ver, el segundo plan de igualdad de Mérida, pues yo no dudo de que a lo mejor es estupendo, pero yo no lo sé con certeza. ¿Por qué? Pues porque todavía no me lo he leído. ¿De acuerdo? No me lo he leído. Y vosotros tampoco. Bueno, la delegada supongo que sí. Y, y el resto de los miembros de la corporación, pues tampoco. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos con este tipo de declaraciones? Que, como digo... En parte está, todos hemos aportado nuestro granito a esta situación, porque pues hacemos um, declaraciones um, grandilocuentes que no se traducen en nada. Por eso la nuestra, sencillamente, lo que hace es un recorrido histórico, que es el contexto que le da el significado al texto, ¿vale? Al texto que, al acuerdo. Y lo que pedimos es muy sencillo y es muy concreto, y pedimos una cosa y no pedimos 14 cosas, ¿no? que es el problema que tiene la, la, la moción del, del Partido Popular, que no está mal, si no digo que esté mal, pero al final nos perdemos en, en, pues en, en oropeles. ¿no? Eh, creo que os equivocasteis en su momento. Eh, creo que efectivamente el compromiso de un equipo de Gobierno eh, no viene manifestado por el, las, las declaraciones institucionales que se llevan a efecto, sino por los actos. Creo que todavía estáis a tiempo de decir, bueno, pues nos equivocamos. Y creo que efectivamente mmm, en este Pleno ha habido nueve puntos, eh, dos son del equipo de Gobierno. Y a los dos hemos votado favorablemente. A los dos puntos anteriores del equipo de gobierno que presentan este pleno, hemos votado favorablemente. Y no hemos puesto prácticamente ninguna pega. Por lo tanto, yo creo que es una prueba y una evidencia de que los posicionamientos de este grupo municipal no están condicionados por un interés partidista. Sino que cuando creemos que tenéis razón, votamos a favor. Y cuando creemos que no la tenéis, votamos en contra. Es así de sencillo. Y yo creo que este pleno así lo pone de manifiesto. Eh, y bueno, pues por todos estos motivos, pues nosotros, por supuesto, vamos a votar a favor de, de, nuestra, de nuestra moción y queremos señalar que, efectivamente, si el PSOE quiere demostrar o quiere, eh, a la hora de valorar cuáles son las actuaciones en, en, en términos de igualdad entre los hombres y las mujeres... Pues yo creo que es importante no caer en una contradicción. Y hay una contradicción, ¿vale? Porque en el dichoso concierto de Marras este, del que ya estoy un poco hasta el gorro, hasta yo, eh, os gastaste 90.000 euros en dos horas, ¿vale? Y en el segundo plan de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 6.000. Y en el desarrollo de las actividades, 18.000. No, perdón, 25.000. Y en campaña de, sensibiliz de sensibilización y educación, 3.500. Entonces, hay una contradicción, ¿vale? Que espero que mm, susanéis en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Portavoz de, de Bolsa y del Palacio tiene la palabra. Sí, gracias, señor alcalde. Interpreto, entonces, que se va, se va a abrir un turno de debate por cada una de las mociones, ¿no es así, señor alcalde? No, no. A ver. Eh, lo que hemos hecho ha sido... Eh, que eh, la primera moción de las tres que llegaron, que fue la de Unidas por Mérida, era la que abre y cierra el debate, porque así se ordenan. Y luego los turnos de menor a mayor, como se están realizando, y hemos dado un, un poco más de tiempo excepcional, que no lo han utilizado prácticamente, a la portavoz del Partido Popular y a la portavoz del Partido Socialista para que explicaran sus mociones y manifestaran el tenor de lo que se estaba hablando, ya que ustedes ya habían hecho alusión a las mociones sin haber sido explicadas. Es complicado, pero es una manera de organizar el debate de tal manera que se puedan debatir las tres mociones que, que en el sentido de la temática, son la misma en una única turno. Si hay que hacer cuatro rondas, se hacen. Pero no tendría mucho sentido hacer primera moción dos turnos, segunda moción dos turnos, tercera moción dos turnos, cuando al final se puede solventar con menos turnos de intervención porque todas hacen referencia a la celebración del 8 de marzo. Por tanto, la decisión que ha tomado esta Presidencia es que la moción que se registró primera que creo que fue la unidad por Mérida, inicie el debate y lo cierre, y el resto pues lo hemos ido presentando de menor a mayor. Tiene usted la palabra. Muchas gracias por su aclaración, señor alcalde, y estoy de acuerdo con el, con el orden de la, del, del debate. Bien, vamos a ver. Eh, yo he expresado ya cómo vemos nosotros el… Este asunto del día 8 de marzo, de lo, que se, de, lo que se ha, de lo que se ha dicho, de lo que se ha expuesto aquí. Y sola, solamente cabe hacer alguna puntualización respecto de lo que ha dicho el señor Vázquez. He manifestado que estoy de acuerdo en algunas cosas que no solamente que exponen su moción, sino algunos comentarios al margen, como es, vamos, las cifras escandalosas que nos, ha, que nos acaba de decir hace un momento: 90.000 euros en aquel concierto con características sexistas, ¿no? De dinero público. Oye, eh, cada uno, en fin, en, en uso de su libertad puede sostener siempre que no vaya contra la ley que de lo que habría que hablar mucho, pues lo que piensa. Pero vamos ya, subvencionarlo con 90.000 euros de dinero público cuando se eh, cuando se emplean eh, para otros para fines semejantes, cantidades cantidades ridículas, pues bueno, en fin, es que llama poderosamente la atención. Y no me voy a extender más tampoco en este asunto, pero es que realmente vale la pena me, me comentarlo. Ya lo creo. Mi grupo no tiene que recurrir ni a la declaración de la FEM ni a la declaración de Beijing. Simplemente insisto en lo que dije antes. La igualdad se manifiesta día a día. Hoy en, hoy en día en España las mujeres y los hombres tenemos los mismos derechos. Hay una, hay una frase en la moción del Partido, del Partido Socialista que dice... Porque las mujeres son discriminadas en todos los ámbitos, pues simplemente o es una exageración o no es verdad, porque las mujeres no se sienten discriminadas en todos los ámbitos de la vida, en absoluto. Compiten en igualdad de condiciones en muchas cosas. Y en aquello en lo que las mujeres se vean discriminadas, pues para eso están las autoridades y para eso están los tribunales. Como aquellos en los que los hombres se vean discriminados por cualquier motivo. Un hombre homosexual se puede ver discriminado por, la, por su condición sexual y para eso están los tribunales, para corregir esa, digamos ese abuso que se quiere hacer contra su persona. Una mujer por el hecho de ser mujer, pues exactamente igual. Y un hombre por el hecho de ser hombre, pues exactamente igual. La ley garantiza la igualdad de de derechos de todos y a la ley hay que eh, recurrir siempre. Y naturalmente que habrá casos en los que haya personas que, pues por maldad, o por ignorancia, o por aversión contra las mujeres, o contra los hombres, o contra quien sea, pues quiera saltarse a ley. Pero en fin, para eso están, insisto, los tribunales. Mm, nosotros vamos a abstenernos el respecto de la moción de, de Unidas por Mérida. porque vemos en ella bueno pues elementos mmm, dignos, de, dignos de apoyarse asimismo en la del partido popular pero no podemos de ninguna manera apoyar la moción del partido socialista si ustedes se hubieran limitado hacer un alegato a favor de la igualdad, pues yo quizá no hubiera tenido problema, pero es que ponen ustedes unos matices y ciertamente, señor alcalde, se votan acuerdos, pero les precede una exposición de motivo y esa exposición de motivo es literalmente, como he dicho antes, inaceptable, porque es que vamos, asegurar aquí que desde la derecha se quiere devolver a la mujer a la situación de desigualdad del pasado en la exposición de motivo es falso. Y como es falso, pues yo no puedo apoyar esta moción. Es como si usted me dice, vamos a ver, vos está en contra de, está a favor de la mendicidad infantil. Por lo tanto, nosotros queremos traer una moción en contra de la mendicidad infantil. Pues no, señor, es que no, es que no es cierto. Ya está, pues en este caso es exactamente lo mismo. Por lo tanto, se han excedido ustedes y esto me hace rechazar la moción del Partido Socialista. En la que veo también, pues sí, elementos que, que bueno, que son dignos de apoyarse, pero. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Haberlo redactado otra manera o haber, haber retirado estas frases que nosotros consideramos ofensivas? Eh, también quiero apuntar alguna cosa. Eh, es conocido que VOS solicita la cadena perpetua revisable para asesinos y violadores, cosa que desde otros eh, grupos políticos representados en esta corporación pues no. Pues se niegan a, a apoyar. Nosotros queremos el mayor castigo, pero el mayor castigo a aquellas personas que se atreven a poner la mano encima de una mujer. Pero la mano encima de una mujer, la mano encima de un hombre, la mano de un, de un niño, la mano de un anciano y la mano de un homosexual por el hecho de serlo. Pero naturalmente que sí, si sí se llama igualdad y hay que demostrarla día a día también con las actitudes y con lo que se subvenciona en este ayuntamiento. Yo no voy a insistir más en eso. Y por otra parte. También una cifra para que lo sepan aquellas personas que no que, que no que la desconocen y a quienes nos escuchan por los medios de comunicación. En el año 2018 el Instituto Andaluz de la Mujer contaba con un presupuesto de 43 millones de euros. De ellos han llegado a ayudas a las víctimas 1,2 millones, ni el 3% de su presupuesto. El resto se va, bueno pues en, en digamos en apoyo a asociaciones que bueno yo no digo que no hagan una labor social memorable, eh, digo meritoria, perdón, pero, pero claro, es que la proporción, en fin, pues llama muchísimo la atención. Y nada más. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor Humarec, la palabra. Muchas gracias. Agradezco las palabras de, de, la, de la delegada, pero desde un punto de vista imparcial, como bien dice nuestro presidente alcalde, se vota los acuerdos. Nosotros estamos totalmente de acuerdo eh, con la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y así como con el Día Internacional de la Mujer, pero no consideramos justa y acertada, eh, refiriéndome en este caso a la moción de, del PSOE, eh, en la fundamentación que la misma realiza antes de formular esos acuerdos, puesto que, como bueno, lo voy a recordar, en un momento en el que el Estado perdón, en, en, en un momento en que desde las derechas se quiere devolver a las mujeres a la situación de desigualdad del pasado. Bien, puesto que en el Estado español hay tres poderes y el encargado de enjuiciar estos asuntos, si así lo consideran, es el Poder Judicial, pues yo le recomiendo que se consideren que un partido, sea de derechas, sea de izquierdas, vulneran derechos fundamentales, como el que aquí se alega, que es el… 14, nada más y nada menos, de nuestra Constitución española, el derecho a la igualdad, pues que disponen de una vía procesal avanzada, que es el amparo ordinario, y si no le dan la razón, el amparo constitucional ante el Tribunal Constitucional. Por todo ello, y por eso es mi fundamentación, nosotros vamos a votar a favor de la moción propuesta por Unidas por Mérida, a favor de la moción propuesta por el Partido Popular pero nos vamos a abstener en cuanto a la moción que presenta el Partido Socialista, porque estamos de acuerdo con los acuerdos que solicitan y que aquí se eso, pero no es la fundamentación. ¿vale? Así que nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. La portavoz del Partido Popular tiene la palabra. Gracias. Bueno, eh, aunque ya he comentado anteriormente cuál era el motivo de, de presentar el Grupo Municipal del Partido Popular esta moción, y quiero repetirlo para quedarlo un poco claro. Y el único, lo único que nos movía para presentarla, porque en un principio nosotros no teníamos ninguna intención, era llegar a algún acuerdo entre los grupos. Vuelvo a repetir que nos parece lamentable que en estas cuestiones no seamos capaces de llegar a, a un entendimiento y a un acuerdo. Y es un poco, un poco penoso. Eh, quería contestar al portavoz del Grupo Unidas por Mérida que el Partido Popular no pide 14 cosas. El Partido Popular ofrece esa opción de aunar en la declaración institucional de la FEMP pues, el sentir de todos los grupos políticos, incluyendo el acuerdo que ustedes han traído en su, moción, en su, propia, en su propia moción. Con respecto a la moción que presenta el Grupo Socialista, Sí quería puntualizar que aun cuando el alcalde dice que se vota el acuerdo y no se vota el texto del expositivo, el texto del expositivo es importante y tan importante es que ustedes lo han eh, hecho motivo de debate con la moción que anteriormente presentaba Vox, que no recogía mmm, determinadas cuestiones en el expositivo, aunque luego hacía una referencia a todas las personas. Eh, a nosotros tampoco nos gusta... Mmm, que se siga haciendo esa diferenciación entre los posicionamientos de derechas y de izquierdas. Siempre estamos intentando separar a los españoles y el Partido Popular, que se considera un partido de centro derecha, pues no puede estar de acuerdo tampoco en esa afirmación que se vierte en este texto. Y no voy a repetirla porque ya se ha dicho bastantes veces. El Partido Popular no es un partido que busque ninguna desigualdad entre hombres y mujeres, sino que lleva mucho también trabajado y luchado en estos términos para que esa igualdad sea real y efectiva. Y con respecto al acuerdo, a los acuerdos que se presentan en la moción del Grupo Socialista, eh, sí que, aunque estamos eh, de acuerdo y a favor del de, eh, 75% de los mismos, no podemos hoy hoy en este Pleno aprobar nuestro compromiso con la aprobación o manifestar nuestro compromiso con la aprobación del segundo plan de igualdad de mérida. Porque bien es cierto que se nos ha entregado a los grupos políticos hace unos días, pero también es cierto que se nos ha eh, dado un plazo hasta el día 6 de marzo para que los diferentes grupos lo veamos, lo estudiemos y vemos si lo aprobamos o no. Entonces, hoy nosotros no podemos manifestar ya nuestro compromiso en esa aprobación porque entonces se desvirtuaría eh, el que lo vayamos a llevar a comisión y a pleno posteriormente por lo demás pues evidentemente vuelvo a repetir todos estamos de acuerdo en que hay que seguir trabajando en la igualdad de hombres y mujeres pero no podemos eh, no podemos dejar pasar por alto pues que esto no es una cuestión de como decía antes de que nadie lo abandere y somos muchos los partidos políticos que hemos trabajado y que seguimos trabajando en esta igualdad, y no entendemos que en este caso se haga esa distinción entre la derecha y la izquierda para posicionarse con respecto al Día Internacional de la Mujer. Nada más. Gracias. Tiene la palabra la delegada de Igualdad. Gracias, eh, presidente. Vamos a ver. En relación a, voy a ir contestando de alguna manera también a los diferentes grupos políticos. Efectivamente, señor Vázquez, el 8 de marzo visibiliza, no ha perdido su esencia por mucho que queramos que queramos decir lo contrario. El 8M viene a visibilizar muchas cuestiones y las mujeres, cuando siguen saliendo a la calle a luchar, es porque desgraciadamente sigue habiendo muchas desigualdades. Es verdad que nuestro trabajo no es el 8 de marzo, solo se visibiliza ese día para reivindicar derechos, pero nuestro trabajo, evidentemente, es transversal, es a lo largo de todo el año y todas las acciones que se plantean son eh, bueno, pues eso, de manera, de manera diaria, no, pero sabemos que es un buen momento para visibilizar esas desigualdades. Y, y hablamos de, de herramientas locales, es verdad que el Plan Estratégico de Beijing, pero sí es verdad que nos sirve como como marco de alguna manera de referencia para que poder nosotros traer esas acciones también a, a la parte local, ¿no? a la administración local. Tenemos ese plan de igualdad que, como bien dice ustedes, todavía no han podido ver, se les, ha, eh, se les ha pasado en comisión, es verdad que se les ha explicado que es un compromiso de alguna manera político para poder llevar medidas y acciones desde lo local y, y que ustedes tendrán que analizar y que en el próximo Pleno, eh, cuando se lleve su aprobación, puedan ...decir cuál es su, su, su. visión del mismo. Pero evidentemente es una herramienta y es un compromiso de buena voluntad. Y nosotros no traemos 14 propuestas tampoco. Ustedes traen una, nosotros traemos cuatro. Y cuatro que son además muy dirigidas, que no tienen nada que ver con otros documentos que se han traído de. de... De voluntades y de intenciones, muchas veces cogidas medidas a nivel, eh, acuerdos a nivel nacional, pero estas son muy centradas en lo local y que son cuestiones que se pueden, además, llevar a cabo. Por tanto, no hemos querido extendernos. Y en cuanto a la parte. Eh, Quiero, quiero hacerle mención a la parte económica. No son 6.000 euros, efectivamente, son lo que está puesto en presupuesto, pero el presupuesto que tiene la Delegación de Igualdad de Género es mayor. Ese plan no ha costado, si usted se va a la licitación, no ha costado 6.000 euros. El diagnóstico del plan ha costado más de 15.000 euros. Pero, en cualquier caso, suma usted también pues, los salarios de las profesionales que hemos que tenemos en, en la delegación, cuestión que además hemos hecho que sea una estructura firme. Esas profesionales que asume directamente el ayuntamiento, suma usted todas las subvenciones que se gastan, eh, que vienen de, otra, de otras instituciones y que también se gastan. Estamos hablando entonces de más de 100.000 euros, por mucho que usted quiera decir que no se gasta en política. Pero le recuerdo además que antigua, en, otra, en, otra, eh, eh, en otros momentos, en este ayuntamiento, en otros equipos de gobierno, es que ni se ejecutaba el presupuesto de igualdad. Desde el 2015 se ejecuta, se ejecuta disculpad, en su totalidad. O sea, que sí, ese compromiso, y evidentemente, si sí nos creemos que es importante la política y que tenemos herramientas para hacerlo y las ejecutamos. Es verdad que, por otro lado, me gustaría eh, hacer mención al, al compañero de, de, de Vox. Ustedes. Eh, Siguen creyendo que no hay discriminación ni desigualdades eh, y que si las hay, que se, bueno, pues que, se, que, se, que se lleven a cabo en los tribunales y que se ejecuten las leyes. Pero es que la realidad, o ustedes están a, ajenos a todo lo que pasa, o si ustedes entre, consultan los datos actualmente en materia de empleo, de educación, de sanidad, de pobreza, en la política mismamente sigue habiendo desigualdades y los datos están ahí. No se vaya usted siquiera a los nacionales es que hemos presentado un diagnóstico de género de nuestra ciudad que ustedes tienen, todos los grupos políticos, y viene claramente cuáles son las desigualdades que existen en nuestra ciudad en materia de igualdad. O sea, lo tienen ahí. Por lo tanto, en esa lucha, hasta que no consigamos esa igualdad real, no vamos a parar. Y habrá que poner medios y herramientas. Si todos queremos lo mismo, evidentemente, queremos toda la igualdad real entre mujeres y hombres, pues bueno, pues realmente vamos a ejecutarlo. Hay medidas, hay acciones, hay, hay leyes, sí, pero bueno, no es suficiente, hay que ejecutar realmente. Y en cuanto a la cuestión del señor Humane, mmm, me da, bueno, siento que no quieran aprobar o que quieran abstenerse nuestra moción, que vienen recogidas pues unos acuerdos muy claros y que al final eh, son compromisos que se pueden adoptar desde esta corporación municipal, cuestiones no que, que, que están muy claras, pero bueno, yo viendo lo que… Otro, otros compañeros suyos están haciendo en otros gobiernos como en Andalucía, donde prácticamente están recortando los presupuestos en igualdad, donde se están persiguiendo las profesionales y los, los profesionales que están trabajando con mujeres, pues no me sorprende que ustedes se vayan a tener en esta en esta moción. No obstante, es, es su decisión, pero bueno, que evidentemente si les duele que se digan diciendo que desde la derecha se quieren. Eh, no se quiere avanzar en igualdad, es que es una realidad. Y lo vemos día a día. Y las que estamos realmente luchando. No no solo en la parte eh, como responsables políticas, sino cuando somos militantes feministas y llevamos muchos años realmente luchando y sabemos cuál es la realidad del problema, bueno, pues sabemos evidentemente también quiénes están trabajando a favor de, de las políticas de igualdad. Y quién no lo está haciendo. Por tanto, entiendo vuestra postura. Entiendo también que ustedes no quieran aprobar esa moción porque el plan de igualdad, que me parece que es una voluntad, de intenciones y que si ustedes consideran que hasta que no pase no van a aprobar esta moción, bueno, nosotros sí tenemos claro que vamos a aprobar las tres, porque bueno, las tres evidentemente, la nuestra evidentemente la vamos a aprobar, pero las dos que se han presentado, porque recoge el sentir y el trabajo que este grupo político lleva realizando y va a seguir haciendo, eh, pues, en esta legislatura que todavía nos queda por delante. Muchas gracias. Proponente, ¿tiene la palabra para cerrar, señor Álvaro Vázquez? ¿No tiene nada que decir? Bien. Pues eh, vamos a pasar a votar las mociones. Eh, empezamos por la moción de, de Unidas por Mérida. Vamos a votar tres votaciones, ¿vale? Eh, primero, ¿votos a favor de la moción de Unidas por Mérida? Pues 12, 5, 17, ¿votos a favor? Eh, ¿Abstenciones? Siete abstenciones. Eh, eh, ¿Votos a favor de la moción del Partido Popular? Pues eh, 22. ¿Votos a favor? 22. Eh, ¿Abstenciones? Ah, no, 22. No, les he visto la mano, perdón. 20, 20 votos a favor y cuatro abstenciones del Partido Popular. ¿Votos a favor del Partido Socialista de la moción? 12 votos a favor. ¿Abstenciones? Cinco abstenciones, votos en contra, eh, siete votos en contra. Se aprueban, por tanto, las tres mociones. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Las mociones quedan aprobadas. Hay que explicarle a los medios de comunicación que no se llegó a un acuerdo de una declaración institucional de la FEN y por ese motivo se han traído tres mociones. Pues porque no se llegó a un acuerdo en Junta de Portavoces, después de haberse entregado en Comisión de Servicios Sociales, por cierto, días antes. No se trabajó suficientemente por parte de todos los grupos políticos la posibilidad de que hubiera una declaración institucional conjunta a culpas entre todos, para que no quede nadie, nadie, nadie mal. Sin embargo, está así. Eh, había mociones presentadas en, en apoyo al campo extremeño y eh, se retiraron ambas mociones por parte del Partido Popular y el Partido Socialista. Y se contó con el apoyo del resto de grupos políticos con una declaración institucional que es de la de la FEMPES, aprobada en su Junta de Portavoces por todos los partidos políticos, que forman parte de la FEMPES. al igual que la declaración institucional que se llevó a Junta de Portavoces eh, de la FEM Nacional, era una declaración institucional también de todos los grupos políticos que participan en la FEM Nacional, pero que no contó con el apoyo. Paso a leer la declaración institucional en apoyo del campo extremeño, se llama. Eh, la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura reconoce la relevancia del sector agrícola en una región como la nuestra, donde es una importante fuente de actividad y riqueza y donde agricultores y ganaderos son fundamentales para mantener la población y el modo de vida en nuestro entorno rural, nuestro medio rural. La Federación de Municipios y Provincias de Extremadura muestra su solidaridad y comprensión con los agricultores y ganaderos de nuestra región. Que padecen una gran volatilidad de los precios de venta de los productos agrarios, lo que pone en peligro la viabilidad de las explotaciones si no se cubren los costes de explotación. La Federación de Municipios y Provincias de Extremadura muestra su apoyo al sector agrario extremeño en su reivindicación de unos precios justos y suficientes que permitan el mantenimiento de las explotaciones agropecuarias y una remuneración justa de todos los profesionales del campo, mejorando la posición de agricultores y ganaderos en la cadena alimentaria. La Federación de Municipios y Provincias de Extremadura insta a todas las Administraciones implicadas a trabajar conjuntamente para que la nueva PAC que se negocie en Europa no conlleve recortes presupuestarios para el campo español, contribuyendo a una renta digna y suficiente de agricultores y ganaderos, y para que Europa adopte medidas eficientes y suficientes para defender los intereses del sector agrario español frente al desafío arancelario estadounidense a los productos afectados. Por último, la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura comprende y respeta las movilizaciones pacíficas impulsadas por las organizaciones profesionales agrarias de nuestra región como justa reivindicación de medidas que aseguren la dignidad de su trabajo y de sus explotaciones. Esta es la declaración institucional que aprobaron la Junta de Portavoces de la FEM y que en Junta de Portavoces del Ayuntamiento todos los grupos políticos hemos asumido como propia y consta como declaración institucional del Ayuntamiento de Mérida del Pleno de su Corporación en apoyo al campo extremeño. Pasamos al siguiente punto del día, el número 9, ruegos y preguntas. Señor Pérez Garrido. Señor Álvaro Vázquez. ¿Alguien más? Señora Carmona. Señor Pérez Garrido, tiene la palabra. Eh... Muy, una pregunta simplemente, señor alcalde. Con las IFS que aprobamos en dos plenos en el año pasado, se nos dijo que las obras que propusiéramos o las que al final se acordaron hacer tenían que estar terminadas para el 31 de diciembre. ¿Ha cambiado algo eso? Es que no, yo no tengo conocimiento ni ninguno de mi grupo. Esa es la pregunta. Ha habido una modificación de un decreto-ley, se hizo una excepcionalidad y ya lo explicará en, en, en Comisión de Urbanismo. Eh, hay posibilidades de, de finalizar siempre que se iniciaran anteriormente las obras al, al, al finalización del año, se podían hacer con cargo al IFS del año anterior. Pero ya lo explicará en Comisión de Urbanismo, si quiere, la delegada, pero sí eh, no, no se está ocasionando perjuicio a las IFS del año pasado. Señor Vázquez, tiene la palabra. Eh, sí, bueno, quería dirigirle al, al equipo de gobierno un ruego. Eh, la asociación 25 de marzo ha solicitado la utilización de unas instalaciones municipales, creo que en, en la calle John Lennon, para la celebración de un congreso, de una actividad. Y hasta ahora, creo, según dicen, que no les han contestado. Entonces, sencillamente el ruego es que se le conteste y en la medida de lo posible que, que, que se atienda el ruego. ¿Cómo se llama la asociación? 25 de marzo. 25 de marzo. Asociación 25 de marzo, ¿alguien…? Bueno, vemos lo, la documentación, a ver dónde está. Como todavía estamos en documentación analógica, pues registro de papel, sube-baja. Localicemos una petición de una asociación para una cesión de la instalación, por favor. Señora Garrido, ¿tiene la palabra? Sí, señor alcalde. Le ruego la pintura de los pasos de los peatones… ...que rodean en la zona del trajano, están prácticamente borrados. no se ven y eso es una zona especialmente sensible por, el, por los escolares que hay. Entonces le he pedido que con, le pido que con carácter de urgencia se proceda a señalizar adecuadamente esta y todas las otras zonas... donde se puedan puedan ocurrir accidentes. Gracias. Tome nota la delegación de tráfico y seguridad ciudadana y que se revise, como ha dicho la concejala. Eh, señora Carmona, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Yo es un ruego y es que me ha ausentado durante el punto 5 del pleno y quería mostrar mi más absoluto rechazo puesto que no me ha ausentado en la votación, quería que costara en acta el ruego de que bueno, de que me, me estoy totalmente en contra de la moción presentada en el número 5 por vos. Perfectamente que, sí impunico, que no ha podido no, no, eh, ella lo que un quiere un es que voto, coste eh. en hasta que estaba fuera y el voto no va a costar. No se preocupe, que aquí no interpretamos la ley, señora Marta. Lo que está haciendo en un ruego es. De... Silencio. El que dije el pleno soy yo. Lo que está haciendo un ruego es dejar constancia de que se ha ausentado del pleno por un motivo concreto que es la gestión de la resolución de un problema municipal y no por ninguna otra cuestión. El, evidentemente el voto no se puede modificar. Es simplemente un ruego para que conste en acta que no ha habido mayor intención que la de atender una gestión municipal, que yo creo que es evidente. No, no, ya no. no Señor, había... De cuestión de orden. ¿Qué orden? Su, su de, delegada introduce ahora mismo elementos… No, 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 no hay de ningún elemento de debate. debate. Eh, ha hecho una explicación de por qué no ha podido estar en la votación. Bueno, pues, pues no, que no se levante durante el pleno, como hacemos todos bueno, con los concejales. No se preocupe usted, que le pasará alguna vez, seguramente. Alguna vez le pasará y le disculparemos. Igual que ha tenido que abandonar la, nuestra compañera eh, concejal, porque… Está en un funeral de un, de un familiar y era a las 11, y un familiar muy cercano y ha tenido que abandonar el pleno pues por motivos de fuerza mayor. Todos tenemos motivos de fuerza mayor en algún momento que nos van a evitar estar sentados en este pleno. Tampoco vayamos a sacralizar esto. Aprovecho y le contesto a Álvaro que la asociación tiene concedido el espacio eh, el día 21 de marzo. Entonces, si tienen un problema interno o algo. Vale. No, quizás que no se hayan enterado, porque volvimos a Perfecto. repetir que la cuestión analógica de los papeles a lo mejor todavía no les ha llegado las, la autorización por escrito, por bueno. correo a saber. Eh, muchas gracias se levanta la sesión.